profeta Elías, un mensaje liberó de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío al profeta Elías, él hará volver el primero.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Gloria, porque la hora de
Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima. Dios todopoderoso.
Pero al oír la mentira del anticristo.
que están con el Mesías, los perdidos de ¡Gracias!
Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de iniciar este compañerismo, esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en nuestro camino. Y para iniciar vamos a dar una oración en agradecimiento por un día más de vida. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, tú, cuando iniciaste este programa, cuando estabas allá arriba en la eternidad, cuando tú eres el ser, el Elohim, ese ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, oh Padre amado, desde allí tú empezaste, desde tu programa, Señor, te desplegaste hacia abajo y formaste primero el mundo invisible. En ese mundo invisible, oh Padre amado, tú hiciste casas celestes, formando así espíritus, almas, oh Padre amado, teofanías, ángeles, para que cada uno de ellos que fueron creados hagan para qué fueron creados, oh Padre amado, siendo así los ángeles para adorar al ser que los creó, oh Padre amado. Allá está nuestra casa celeste, Señor, nuestra teofanía. Desde aquí, oh Padre amado, luego de que formaste ya el mundo visible, hiciste los cielos y la tierra, y estamos en este punto de la tierra, oh Señor, en este, a esta hora, oh Padre, donde todas las promesas tuyas debían haberse cumplido, todas las fiestas, porque tú diste, tú mandaste, tú enviaste a esta tierra, Señor, las siete fiestas donde eran todo el programa completo, oh Padre amado, ahí estaba panes, panes sin levadura, primicias. Oh Padre amado, esos tres fiestas estaban durante esos 4000 años, Pascuas, panes sin levadura y primicias, significando de que iba a haber alguien, venía en la escena a morir, a ser enterrado y resucitar, oh Padre amado. Y luego, en estos 2000 últimos años, mandaste tú la fiesta de Pentecostés. Luego enviaste, Señor, la fiesta de las trompetas, la fiesta de expiación y la fiesta de los tabernáculos, un programa completo, perfecto, oh Padre. Y nosotros en esta tarde queremos agradecerte, Señor, porque tú, en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, mientras estábamos peregrinando, tú nos encontraste, oh Padre amado, y tú nos llamaste. Pero el ser llamado no basta, Señor, sino ser elegidos, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde queremos hacer tu voluntad, oh Padre, donde queremos comernos del libro, Señor. Esa es la promesa final de Apocalipsis 10:8-11, después de que Apocalipsis 10:7 vino en la escena el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste a tu siervo los profetas, oh Padre. Entonces, oh Padre amado, Apocalipsis 10:8-11 ha entrado en la escena. Ese es nuestro día, Señor.
donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo sabiendo de que tú estás en la escena, Señor, porque tú enviaste en este último tiempo tu Santo Espíritu, Señor, es a través de tu palabra redimida, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la escena lecturando, teniendo este compañerismo contigo, bendice, Señor, grandemente para que esta lectura sea comprensible, Señor, porque tú dijiste aún en la Biblia que ni siquiera una tilde pasará antes que se frustre la ley. Entonces, ¿cómo debemos lecturar y poder entender, entrar en la escena, en los cultos grandiosos que tuvo nuestro profeta Elías, oh Padre? Malaquías 4:5 entró en la escena, ahí estaba el profeta, Señor. Muchas gracias. Iniciamos este compañerismo, Padre amado. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Compañerismo. Servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Estamos lecturando este mensaje o este culto de la mañana. Y vamos a continuar en los párrafos 44. Dice así el párrafo 44. Ahora, piensen de Jehová haciendo una cosa como esa. Ahí estaba él. El diablo lo miró a él. Dijo, me pregunto si ese remanente, perdón, ese realmente es el Hijo de Dios. Me pregunto, ¿es eso solo un profeta común o es ese el Hijo de Dios? Él dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Bien, él era verdaderamente un muchacho intelectual. Él verdaderamente sabía de lo que estaba hablando. Pero Jesús dijo, escrito está. Ahora él lo llevó arriba y continuó tratando de darse cuenta. Un día él lo encontró a él en los tribunales de los gentiles. Y él continuaba preguntándose. ¿Pudiera ser él? Bien, Dios verdaderamente engañó a Satanás cuando llegó esa super señal. Él no sabía lo que él era. ¿Cómo pudiera Jehová nacer en un pesebre? ¿Cómo pudiera Jehová llorar como un bebé y usar pañales? Bueno, seguro, él pasó por alto. Jesús fue el sacrificio de Dios mismo. Párrafo 45. Yo pienso que la escritura más dulce que hay en toda la Biblia es esta escritura. Padre, yo me santifico a mí mismo por causa de ellos. Él era un hombre. Él pudiera haber tenido una esposa. Él era un hombre. Él pudiera haber tenido un hogar, un lugar para recostar su cabeza. Él tenía derecho a eso. Él era un hombre. Él pudiera haber tenido buena ropa. Él era un hombre. Pero, ¿qué dijo él? Padre, yo me santifico a mí mismo por causa de ellos. ¿Qué estaba haciendo él? Él estaba instruyendo a 12 discípulos que iban a predicar el Evangelio en todo el mundo. Él dio un ejemplo. Y hermanos, como ministros, déjenme decirles a ustedes, no conviene no adquirir mucho de las cosas del mundo y cosas alrededor de nosotros. Yo les estoy hablando a ustedes, predicadores, santifíquense ustedes mismos por ellos a quienes ustedes van a guiar. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Son ministros con una vida completamente consagrada, santificada, que caminan rectamente delante de Dios, que no estén enredados en las cosas del mundo. Apártense de eso. Padre, yo me santifico a mí mismo por causa de ellos. Pues no porque él tenía que hacerlo, sino que él lo hizo por causa de ellos. Párrafo 46. Ahora, cuando los romanos pusieron un trapo sobre su rostro, y ellos sabían que él podía ver visiones, así que ellos lo golpearon arriba de su cabeza con una vara y dijeron: Dinos quién te pegó, golpeó. Si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó, te creeremos. Pero él no abrió su boca. ¿Ven la sabiduría de Dios? Si ese hubiera sido un profeta común, él se hubiera encolerecido allí algo, pero él era Dios, él sabía qué hacer, él sabía quién era ese dentro de esa gente. Cuando él se levantó cuando estaba en la cruz, ellos dijeron, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar.
Ese fue el cumplido más grande que alguna vez se le dio a él. Bueno, si él se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros, pero él se quedó. Él mismo se dio para poder salvar a otros y hacer una preparación. El Dios de gloria glorificando a Dios en gloria, glorificando al Dios de gloria. Amén. Hablando de la super señal y de un camino provisto, un lugar en el que pudiéramos tener compañerismo. Párrafo 47. Mirémoslo a él por unos cuantos momentos. El mundo está en tinieblas. La iglesia, en su punto de vista intelectual, se ha derrumbado hasta el suelo. Se ha caído. La nación misma está en cautividad. Es una mañana oscura. Primero, la salida del sol es hermosa y luego el humo empieza a juntarse en la tierra. Estamos parados en un aposento alto en Jerusalén hace 1900 años. Y tomemos un viajecito ahorita y miremos en dónde nuestro compañerismo. ¿Qué sucedió? La razón que podemos tener compañerismo. Observémoslo por unos cuantos minutos y veamos si no es sobre la base de la sangre derramada. Yo no veo a él. Yo oigo un ruido afuera de la ventana. ¿Qué es? Ah, algunos de ellos están diciendo, ¿qué ha hecho él? Yo veo a una mujercita correr al frente y decir, ¿qué ha hecho él? Él únicamente ha sanado a los enfermos y confortado a los pobres y traído vida, esperanzas de vida a nosotros. Un hombre le da una manotada para quitarle de la calle. Dice, ¿oirían ustedes a ella en un lugar de propio pastor o su sacerdote? Fuera con ella. Alguien más se levanta, dice, yo tenía una pierna tullida y él me sanó. Llévenlo a él a la horca. Ven, ¿qué hora? Párrafo 48. Yo estoy escuchando algo golpetear. Abramos la cortina y miremos afuera. Yo veo viniendo por la calle una escena que quebraría el corazón de un hombre de hierro. Uno que era inocente de cualquier pecado, pero sin embargo tomó el pecado de todo el mundo sobre él. Él nunca conoció nada de pecado. Él nunca, en ninguna ocasión, desagradó a Dios, su Padre. Nunca hubo una ocasión que él hiciera algo que estaba mal. Él era el perfecto. Y el único hombre perfecto en el mundo y la iglesia imperfecta lo condenó a él a muerte. Hablando de un lugar, ellos querían sus propias organizaciones, sus propios compañerismos y demás. Pero Dios estaba haciendo un camino para el creyente verdadero, para el verdaderamente sincero, para los creyentes honestos. Como dije anoche, cada vez que el diablo produce un Goliat, Dios tiene un David en alguna parte, así que solo recuerden eso siempre. Ahora, Dios estaba haciendo un camino para el creyente verdadero. Como Jesús había dicho, viene el tiempo cuando Dios es espíritu y él busca a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Yo oigo el golpeteo. Miro hacia abajo y veo a un hombre muy frágil y pequeño. Él viste una pequeña túnica blanca, toda tejida sin una sola costura. A medida que él camina arrastrando la cruz, ella va golpeteando sobre la calle, golpeando en su cabeza, espinas, la sangre cubriéndole su rostro a medida que empieza a subir el monte. Párrafo 49. Yo me fijo en algunas pequeñas manchas rojas en su túnica. Me pregunto, ¿qué son esas? ¿Qué son esas pequeñas manchas rojas atrás de su túnica a medida que sube el monte? Mientras más avanza él, más brillantes se hacen esas pequeñas manchas y más anchas se extienden, extendiéndose más y más. Y cuando menos piensa, todos se unen en una enorme mancha roja de sangre, golpeándole en las piernas de esa manera. ¿Qué era eso? Dios haciendo una disposición para el compañerismo. Dios haciendo un camino para el compañerismo desde la fundación del mundo para que pudiéramos venir aquí bajo el poder del Espíritu Santo y disfrutar las bendiciones espirituales, dejando el mundo afuera. No sabe nada tocante a nosotros, no sabe nada tocante a nuestra adoración, no sabe nada tocante a nuestro Dios. Ellos simplemente están allá afuera en alguna clase de. Ellos van a la iglesia. Oh, seguro, eso es de lo que yo estoy hablando anoche. No trate de ser como ellos, vengan bajo la sangre del compañerismo. Juntémonos y sentémonos en lugares celestiales. Para vos 50.
Me fijo que a medida que él se tambalea y se cae y se levanta, y ellos lo están azotando y golpeándolo y bofeteándolo y escupiéndole a él y en la cara golpeándole escupitajos, y ¡qué desgracia! Si ustedes únicamente pudieran ver eso y saber que sus pecados fueron los que hicieron eso. Ese era él tomando el castigo de ustedes. Ese era el parachoques que está entre ustedes y Dios en estos momentos. Dios los mataría a ustedes en este momento porque él no puede mirar la injusticia. Pero allí fue hecha una propiciación para nuestros pecados. La sangre había bañado el suelo desde el inocente Abel hasta este tiempo. Por medio de cordero tras cordero, tras cordero y becerra, tras becerra, tras becerra. Pero ahora la palabra está siendo hecha manifiesta. La palabra iba a llegar a ser espíritu. La palabra iba a estar habitando entre nosotros. La palabra iba a estar en nosotros. Yo escribiré mis leyes sobre las tablas de carne del corazón de ellos. Algo estaba sucediendo. Ahora fíjense, subiendo el camino, ahí vino una abeja. El diablo dijo, ¿sabes qué? Un hombre con tanta desgracia así sobre él no pudiera ser Dios. Eso es todo. Él no pudiera ser. De esa manera ellos piensan hoy en día. ¿Cómo pudiera una gente gritar y tratar de hablar precipitadamente en alguna otra clase de lenguas y salir así alborotar y mujeres hermosas sacrificándose ellas mismas a no mostrar sus cuerpos a la gente para lo cual fueron hechas ellas? Y todas estas otras cosas, y ¿cómo pudieran cubrirse de esa manera? Muchachas jóvenes y hermosas sin ningún maquillaje en ellas. Solo así, de esa manera y cosas como esas, ¿ve? Ellos no lo entienden. Ellos dicen, ¿cómo es eso? Párrafo 51. Eso es lo que el diablo dijo tocante a este hombre. ¿Cómo puede él llegar a ser una desgracia? Tome a una muchacha de rock and roll, deje que entre a este compañerismo. Ella se limpiará rápidamente. Ella dejará su cabello crecer y se pondrá un vestido hermoso y decente. Se quitará esos pantaloncitos cortos y los pantalones y ella será diferente. Dirán, ¿qué le sucedió a esa mujer? Esa es la misma cosa que pensó el diablo. Oh, eso no puede estar bien. Bien, eso no puede estar bien. Él no es el Hijo de Dios. Así que él dijo, ven muerte. Ve allá y agárralo a él. Él no es el Hijo de Dios, o él no estaría en tanta desgracia así. Ven, él pensó que era desgracia, pero él estaba llevando el reproche. Yo espero que ustedes vean de lo que estoy hablando. Yo no pudiera ser capaz de hacerlo lo suficiente claro. Ven, él estaba llevando el reproche de ustedes. Párrafo 52, por último. Y mientras él subía el monte, el diablo decía, ven, muerte, ve y agojonéalo a él y mátalo ahora. Muy bien, el diablo vino, el aguijón de la muerte vino, empezó a zumbar alrededor de él. Como ustedes saben, a todos los horroriza esa picadura de la muerte, porque es horrible, ven. La picadura de la muerte, ustedes lo han oído gritar y llorar y gritar a voz en cuello y por misericordia. Yo tengo un libro de las últimas palabras de gente notable, y en la mitad de él están las últimas palabras de gente notable del mundo, reyes y reinas que murieron sin Dios. Una reina dijo, creo que una reina de alguna parte, Inglaterra o alguna parte, dijo, yo daría mi reino y todo lo que hay en él si pudiera tener 5 minutos más de vida para arrepentirme. Ven, ven, ella no podía hacerlo, ven. Y luego tengo las vidas de grandes hombres como Eugene Modi y ellos. Cuando él se levantó, dijo, ¿es esto la muerte? Dijo, esto es mi día de coronación. ¿Ven? Seguro. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo. Estamos lecturando este glorioso mensaje, Compañerismo, servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Y concluimos con este glorioso mensaje, hermana Reina, en los párrafos 53 al 61. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Mensaje, compañerismo. Párrafo 53. Yo tengo la vida de Pablo Rader, de quien se habló de unos convertidos en su tabernáculo.
Pablo, cuando él se estaba muriendo, llamó a su hermano Lucas, quien estaba en el cuarto contigo. Él dijo, ¿dónde está Lucas? Y Lucas estaba en el cuarto contigo. Él dijo, él y Pablo andaban juntos, como Billy y yo andamos juntos. Y él dijo, Lucas, hemos llegado muy lejos juntos. ¿No es así, hermano? Dijo, hemos pasado por muchas batallas difíciles juntos. Lucas dijo, así es, Pablo. Pablo dijo, piénsalo. En 5 minutos, contando desde ahorita, yo estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Yo lo abracé, lo besé, nos salimos y yo me alejé llorando. Unas cuantas horas después de ese momento, él se levantó en el cuarto y dijo, mira nada más, si no está ahí el hermano fulano de tal que se convirtió en mi reunión. Murió, había muerto hace 50 años. Estrechó su mano y se quedó parado, estrechando manos con los santos de Dios, sus convertidos, que ya se habían ido al cielo, hacía 50 años. Me pregunto si él no entró en aquel lugar en donde yo estuve aquella mañana y viendo eso, estrechando manos de esa manera. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes al partir dejando tras nosotros huellas en las arenas del tiempo. Huellas que tal vez mientras navegas sobre la majestuosa alta mar de la vida, un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. 54, correcto. Ahora, esa abeja dijo, ¿sabes qué? Esa muerte dijo, solamente es un hombre. Eso es todo lo que él es. Él solo es un profeta común. O él hubiera hecho algo tocante a eso allá. Dios no hubiera muerto de esa manera. Así que yo lo aguijonearé. Y él ancló ese aguijón en él, en la cruz. Oh, hermano, ¿sabía usted que cuando una abeja ancla su aguijón, sabe usted lo que sucede? Si realmente está profundamente anclado, ya no tiene más aguijón. Y cuando el aguijón de muerte fue anclado en la carne de Dios, le sacó el aguijón, ¿correcto? Así que hoy en día nosotros no tenemos ninguna picadura de muerte. Puede zumbar y hacer ruido, pero nosotros podemos pararnos como Pablo, los que estamos bajo este compañerismo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Allí fue en donde la muerte fue sorbida en victoria. Cuando la abeja perdió su aguijón. La abeja de muerte perdió su aguijón en el Calvario. Cuando aguijoneó a Dios Todopoderoso manifestado en carne. Hoy en día, ella ya no tiene aguijón. Sí, señor. 55. ¿No están ustedes contentos de estar bajo este compañerismo? ¿No están ustedes contentos que oyeron la palabra? La fe es por el oír, tomando la fe sencilla y aplicándola, tomando la madera de cedro de la cruz y siendo santificados de todas las cosas del mundo, y luego entrando por medio de la escarlata, la lana metida en el colorante que tiñó la lana de rojo con la sangre de un animal. Y de esa misma manera la lana, nosotros mismos siendo teñidos, oh hermanos, yo en una ocasión fui un leproso, tan manchado de pecado como podía estar, pero él me llevó a la tina de su propia sangre y él me tiñó allí. Y entonces yo estoy ahora en el interior del tabernáculo de Dios, con la gracia, bajo compañerismo. Antes yo me paraba en la calle,
Mi padre era un contrabandista de licor y todo, y nadie sin ropa que usar, y el cabello colgándome hasta el cuello, y sin zapatos, mis pies descalzos, y la gente ni siquiera me hablaba, aún como jovencito, por causa de mi familia. Tenía una fama muy terrible, tiroteos, riñas, asesinatos y todo. Si alguien estaba hablando conmigo, ellos se alejaban si veían a alguien más venir, porque no querían que los encontraran en la calle hablando conmigo allí. Yo continué persistiendo. Hay algo más grande que esto. Hay algo en alguna parte. Yo fui a la tina y fui teñido en la sangre del Señor Jesús. Y el otro día mi esposa dijo, cuando llego a casa tengo que escabullirme y salirme al bosque para evitar a la gente y recibir unos cuantos minutos de descanso. ¿Qué lo hizo? ¿Personalidad? Yo no tengo ninguna. ¿Qué? ¿Educación? Yo no tengo ninguna. ¿Qué lo hizo? La preciosa sangre de Jesucristo que me ha limpiado del pecado y me ha santificado y teñido mi alma en su bondad y su misericordia. Y ahora yo estoy bajo el compañerismo con decenas de millones de santos de Dios alrededor del mundo. Ese es el real y verdadero compañerismo. Yo estoy muy contento que soy uno de ellos. ¿No lo están ustedes? La congregación dice, amén. 56. Voy a cantarles una alabanza. Yo sé que los va a sorprender a ustedes, pero voy a cantarles una. No sé si pueda o no, pero lo voy a intentar. Ellos estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo y el poder para servicio vino. Ahora, lo que Él hizo por aquellos en aquel día, Él hará lo mismo por ustedes. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos, uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Aleluya, uno de ellos, uno de ellos. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado, que empezará a sonar las campanas de gozo y mantendrá tu alma en fuego. Oh, está ardiendo ahora dentro de mi corazón. Oh, gloria a su nombre. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. 57. ¿No están ustedes contentos en esta mañana que son uno de ellos? Me recuerdo que caminando por las calles, ustedes saben mi pequeña historia tocante a la mujer de color en Memphis. Memphis, pronunciación figurada. En aquella ocasión, cómo yo iba por la calle tarareando esa alabanza y ella estaba parada allí esperándome. El Señor sanó a su hijo. Sí, Señor. Oh, esta gente pueda que no sea estudiada, sin educación, ni se jactan de fama mundana. Todos ellos recibieron su Pentecostés por la fe en el nombre de Jesús. Y ellos están ahora diciendo a lo largo y a lo ancho que su poder todavía es el mismo. Estoy tan contento que puedo decir que soy uno de ellos. Oh, hermanos, ¿cómo lo recibí? Por medio del compañerismo de la sangre. Yo vine de ser una rata de callejón para llegar a ser su hermano, para tener compañerismo con ustedes en las cosas buenas de Dios bajo la sangre derramada, para el compañerismo de los santos adorando a Dios. Inclinemos nuestros rostros. 58. ¿Habría por casualidad alguien aquí que no ha entrado en ese compañerismo? Usted no sabe lo que es la gloria chequina. Usted dice, hermano Branham, yo soy un cristiano, yo hice una confesión. Eso está bien. Usted ha venido a través de las aguas de separación, purificación. Mire, hermano Branja, yo he sido santificado. Yo no fumo o bebo con... Eso está muy bien, mi hermano, pero
¿Ha entrado usted en el compañerismo en donde Dios lo encuentra a usted bajo la sangre derramada? Después que usted ha pasado bajo la sangre derramada, la vida en esa sangre regresa en la forma del Espíritu Santo, lo cual es Cristo en el Espíritu para tener compañerismo con sus hijos. Amén. Si ustedes no han entrado y quieren ser recordados en oración, levantarían su mano, dirían, recuérdeme. Dios la bendiga, señora. Oh, hermanos. 8 o 10, 15 manos. Oremos. 59. Señor, oh, la hora es tarde, pero, oh Dios, esta preciosa verdad, este lugar de compañerismo, este debajo de la sangre del Señor Jesús, cuán contento estoy. Sublime gracia, dijo el poeta del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido, y Él me halló. Dios Padre, ayúdame a mantenerme yo mismo santificado, pequeño, nunca ser grande, sino solo permíteme ser como tú quieras que yo sea, para que pueda llegar al hermano pobre que no tiene la oportunidad, para que quizás él pueda ver que tu gracia es suficiente para todas las cosas. Permite ser una huella, Señor, sobre las arenas del tiempo. Cuando se termine mi vida, como dijo el hermano Carlson, el hermano Robert y yo, y todos nosotros tendremos que irnos algún día, pero Dios, mientras esté aquí, permíteme recordar el pozo de donde yo fui sacado. Permíteme recordar la sangre preciosa todos los días de mi vida y mantenerme yo mismo pequeño, para que el hermano pobre, que pudiera pensar que Dios únicamente puede lidiar con la alta sociedad, el rico, permítele ver que Dios, permíteme hacer una huella en alguna parte, Señor, que guiaría a ese hermano al lugar de compañerismo. Concédelo, Señor. 60. Bendice estas manos que fueron levantadas. Ellos están aquí buscando y anhelando venir bajo ese compañerismo. Quizás ellos han recibido la palabra y han sido separados. Quizás ellos han sido perdonados de sus pecados y verdaderamente, después que sus pecados son perdonados, ellos pueden estar santificados de las cosas del mundo. Pero nunca han entrado en esa gloria chequina. Ellos tienen que entrar por medio del bautismo del Espíritu, que nos bautiza dentro de este solo cuerpo de la gloria chequina. Yo pido que tú lo hagas, Señor. Estoy muy agradecido por estos hombres en esta mañana que hablaron antes que yo. Grandes hombres que han tenido compañerismo en esta gran cosa, quizás antes que yo naciera. Qué gente tan honorable. Cómo estoy contento de ser contado con ellos en esta mañana, Padre. Te pido que tus bendiciones eternas descansen sobre todos y cada uno de nosotros y que las reuniones continúen poderosamente. Bendice al hermano David Duplessis, bendice al hermano Carson y a todos y a nuestro precioso hermano Sullivan y a todos estos cantantes y a los preciosos hermanos de todas partes, Señor, y a nuestras hermanas, Señor. Algunas veces yo hablo muy directo a esas mujeres. Te pido, Señor, que ellas nunca reciban una impresión mala de mí. 61. Cuando yo vi a esa mujer aquella mañana, dijo que tú la guiaste a ella a Cristo después de los 90 años de edad. Señor, yo solo quiero que sean hermanas y que ellas entiendan eso. Que los ministros, que quizás ese como aquel en la plataforma la otra noche que tú lo expusiste y le dijiste que estaba fumando cigarrillos aquí en la plataforma, como tú expusiste sus pecados y él era un predicador. Dios, yo amo a ese hermano. Yo amo a todos esos hermanos, pero si no los amara, habría algo mal en mí. Pero, Señor, cuando yo tengo que decirlo,
Permítele saber que no soy yo haciendo eso. Ese es tu espíritu que está exponiendo el pecado del mundo. ¿Y cómo me puedo contener y mantener mi ministerio, Señor? Yo no puedo hacerlo. Y permite que ellos no sientan maldad, sino que solo vayan a la palabra y busquen a Dios. Concédelo. Que toda persona enferma en la divina presencia en esta mañana, que extienda su mano en estos momentos para que arranque un puñado lleno de hisopo de su propia vida, la poca fe que tenga, y luego aplique la sangre de Jesucristo en ese lugar enfermo. Obsérvenlo desaparecer. Oh Dios, concédelo. Perdónanos nuestras faltas. Bendice a los evangelistas, pastores, maestros, en todas partes, y que millones de personas todavía entren en este compañerismo bajo la sangre de tu Hijo. Lo pedimos en su nombre. Amén. Dios los bendiga. Lo siento haberlos retenido todo este tiempo, pero no miré el reloj para ver qué era tan tarde así. Yo pensé que únicamente había estado aquí como por 15. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje. Compañerismo, servicio realizado en Milton, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Mis amados hermanos, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, vamos a continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Fe es el sexto sentido. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Esto ya está en la noche. Iniciamos este nuevo mensaje. Hermana Olga, Dios le bendiga, en los párrafos 1 al 7. Al Señor Jesucristo me los bendiga, mis hermanos y mis hermanas. Comenzamos con el mensaje. Fe es el sexto sentido, del 600611, párrafo 1, dice así: nos libera y nos rescata de nuestros cinco sentidos párrafo 1. Nos libera y nos rescata de nuestros cinco sentidos que nos fueron dados en el principio. Y ese quinto sentido aquí, o mejor dicho, con los cinco sentidos, el hombre cayó allí con esos sentidos debido a su apetito. Ahora fíjense que estos sentidos les fueron dados a ustedes únicamente para contactar su hogar terrenal, para que usted pudiera ver, gustar, sentir, oler y oír, pero ellos de ninguna manera son para guiarlo a ustedes. Y ahora, muchas veces, que si yo rehusara mirar más y solo vendara mis ojos y dijera, yo rehuso mirar, muy bien, mis ojos ya no me pueden servir. Bueno, entonces yo finalmente me quedaría ciego. Y luego, cuando mi hijo naciera, yo le vendaría sus ojos y dijera, no, señor, no hay tal cosa como la vista. Yo le vendaría sus ojos. No permitiera que él viera. Él dirá, mi padre me dijo que no había tal cosa como la vista. Así que vendaré los ojos de mi hijo. Bueno, cuando usted menos piensa, nuestra generación nacería ciega. Correcto. Si usted no usa sus seis sentidos, ellos se vuelven inactivos. No actuarán en lo absoluto. Párrafo 2. Hermano,
Eso es lo que la iglesia ha hecho con el sexto sentido que Dios puso en ella. Ella sencillamente ha puesto a un lado a la fe y a los milagros y prodigios. Y las cosas son las que se ponen en contacto con Dios, que le da a ella el Espíritu Santo y cosas. Ella la ha puesto a un lado allí y lo ha puesto aquí en alguna parte, al grado que la cosa ha llegado a estar muerta. Correcto. Ella no sabe cómo usarla. La cosa sencillamente no significa nada para ella. Usted dice, bueno, Dios es un sanador. Va, ¿Qué de eso? ¿Que Dios es un sanador? Sí, alguna vez fue un sanador. Él todavía es un sanador. Sí. Él alguna vez fue un salvador. Él todavía es un salvador. Sí. Él alguna vez fue Dios. Él todavía es Dios. Así que, ¿ven ustedes? Es la falta de predicar la fe al pueblo que los hace a ellos permitir que sea inactivo. Innativos. Ese es sexto sentido, lo cual es fe. Párrafo 3. Durante el año ellos se enferman y corren a donde el doctor y dicen, doctor, oh, algo está mal en mí. El doctor lo mira, dice que él intentará el hombre, un doctor bueno y honesto, trabajará tan pacientemente como él pueda, con todo el poder que Dios le dará a él para operar y hacer cosas que él debería hacer para ayudarlo a usted. Luego, cuando menos piensa, eso avanza. Bueno, él dice, yo tendré que decirle a usted que no hay nada más que yo pueda hacer. Si usted quiere ir donde otro doctor, vaya a verlo. Bueno, entonces usted va con otro doctor. Él dirá, no se puede hacer nada. Está mucho, muy avanzado. Ahora, ese es el momento. Ese es el momento para acudir al sexto sentido. Ese es el momento para aceptar a Dios. Ese es el momento para que se apoye sobre el espíritu de fe que Dios ha puesto dentro de usted. Párrafo 4. Y ahora, cuando ha pasado que la gente ha sido enseñada en contra de ello por tanto tiempo, lo hace difícil. El hermano Vos me estaba diciendo hoy, él dijo, hermano Branham, yo nunca me imaginé que era lo que usted tenía que enfrentar. ¿Ven? Ustedes no comprenden lo que es. Qué cosa tan difícil. Cuando uno trae y el poder de Dios desciende tan real para el pueblo, ellos pueden mirar y ver el Espíritu moviéndose entre el pueblo y haciendo cosas. Y algunos se sientan allí y dicen, oh, si usted solo haría esto, o haría eso, o haría lo otro, o alguna otra cosa, quizá eso me ayudará. Oh, hermano, si ese sexto sentido pudiera entender tocante a lo que nosotros hemos estado predicando esta semana, entre paréntesis, amén, que el Espíritu Santo, Dios hizo esta promesa, Cristo hizo la promesa, nosotros lo hemos llevado por toda la escritura esta semana, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y lo hemos repasado bastante, al grado que sabemos que Dios
prometió hacer esta cosa que él está haciendo ahora, ahorita, en este día. Lo sobrenatural, ahora, una fe genuina vería eso y se aferraría a eso. Y todos los demonios del infierno nunca lo apartarían a él de ello. Pero nosotros tropezamos en eso. No se usa bastante. Nosotros dependemos mucho en los cinco. Y la mayoría del tiempo, el 95% de la gente o más, tan pronto como ellos ven que los cinco sentidos están acabados, dicen, bueno, todo se acabó. Cava mi tumba. Ten listos mi féretro. ¿Ven? Párrafo 5. Oh, yo estaba pensando de una mujercita aquí con la que tuve una entrevista hace uno o dos días. Yo no los veo aquí ahora. El nombre del hombre, entre paréntesis, es como alemán. O alguien dice Dau y su esposa, ella tuvo un sueño y vino y me dijo el sueño y ella dijo, hermano Branham, yo soñé que el diablo vino al lado de mi cama y él me miró y me empezó a hacer gestos de alegría con su cara y dijo, ya te tengo ahora. Y dijo, yo sencillamente algo me sucedió. Y salta de la cama y dije, vete de aquí, demonio, en el nombre de Jesús. Y empecé a correrlo y él salió corriendo de la casa. Y ella dijo, yo no entiendo lo que significa eso. Entonces el Espíritu Santo, estando presente, dio la interpretación. Solo un poco después de eso, su esposo tuvo un ataque al corazón. Y cuando ella vio a su esposo caer, entre paréntesis, y él es un hombre de edad, un hombre pesado, y sus manos se le fueron hacia atrás. Y sus ojos quedaron fijos. La muerte vino para llevárselo, pero Dios no había terminado con él. Y la fe de esa mujercita se elevó y dijo, yo no lo aceptaré. Yo llamo su vida en el nombre de Jesucristo. Él sanó. ¿Ven por qué? Ese sexto sentido se elevó en ese momento crucial. En ese momento le dio fe. Dios le había dado a ella el sueño, aunque todavía no había sido interpretado. Pero yo dije, allí está su interpretación. Y la mujercita empezó a gritar y a alabar a Dios. Ella dijo, esa es exactamente de la manera que sucedió. ¿Ven? Eso. Ahora eso es gracia. ¿Ven? Le dio el sueño a ella, aún sin saber lo que era. Pero Dios es bondadoso y fiel de todas maneras para mantener a su pueblo informado. Párrafo 6. Si únicamente fuéramos espirituales, y usáramos ese sexto sentido, nosotros, oh, cuántas cosas pudiéramos evitar, cuántas cosas sabríamos si la iglesia estuviera en orden, para que los espíritus y los dones de la iglesia estuvieran operando. Tuviéramos a Ananías y a Zafira tirados por toda parte, correcto. El pecado estaría fuera de la iglesia, pero hemos llegado a estar tan atados a la tierra con nuestro sentido. Tanto así
qué bueno. Si no puedo verlo, si no puedo, y luego esos sentidos, el diablo entra en esos sentidos y él lo dejará ver algo con sus ojos y luego descreerlo de todas maneras, porque muchas veces usted ha mantenido sus ojos cerrados tanto tiempo al grado que está ciego. Párrafo 7. Un hombre me dijo en una ocasión, dijo, hiéreme con ceguera, hiéreme con ceguera. Si tú crees en sanidad divina, el mismo Espíritu Santo que Pablo predicó, hiéreme con ceguera. Yo dije, yo no puedo hacerlo porque usted ya está ciego. Yo dije, su padre, el diablo, hizo eso hace mucho tiempo. ¿Ve? Ya está ciego. Pues la Biblia dice que él está ciego. Este evangelio, si está encubierto, para algunos son para aquellos que están ciegos, que no han tratado de usar sus sentidos, el sentido de que Dios les dio ese sentido. Si es usado, es un sentido de liberación. Cuando fallan los otros 5, por medio de este sentido, se han hecho grandes cosas. Aquí hace tiempo, en una de mis reuniones, hubo una señora que pasó por la plataforma y ella tenía un estómago ulcerado, sangrado, y el Espíritu Santo empezó a hablar, entre paréntesis dice, lo cual ella sabía que yo no podría hacer eso, y le dijo a ella quién era, de dónde venía, y que ella tenía un estómago ulcerado. Entonces, cuando él terminó, dijo, así dice el Señor, usted está sanada, y ella se fue a casa. Que el Señor Jesucristo me los bendiga. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Fe es el sexto sentido, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hermana Margarita, Dios le bendiga en los párrafos 8 al 14. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. Ve, es el sexto sentido. Párrafo 8. Y una señora de su vecindario que estaba al fin de la fila de oración. Cuando ella pasó, ella tenía un crecimiento en su garganta. Y cuando le tocó el turno de ella en la fila de oración, él le dijo a ella quién era, de dónde venía, todo al respecto. Ella dijo, todo eso es correcto. Dijo, así dice el Señor, usted está sanada. Y así que esas dos mujeres se fueron esa noche, se juntaron, ellas no se sentían diferentes. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso no tiene una sola cosa que ver con ello. Si usted lo siente o no, usted no... Usted apártese de esos sentires. Si usted va a depender en esos, no puede depender en ese, porque es la evidencia de cosas que usted no ve, gusta, siente, huele u oye. ¿Ve? Es otro sentido. Párrafo 9. Observen lo que sucedió. Pasaron como unas 2 semanas. Esa mujer con el estómago ulcerado, ella trató de comer. Ella casi se moría, pero ella todavía se mantuvo firme. Ella dijo, hay algo sobrenatural tocante a ello, porque el hombre nunca me había visto en su vida. Y sin embargo, él me dijo quién era yo. Y tiene que ser piadoso, porque se compara
con la Biblia. ¿Ven? Y ella dijo, y yo conozco a ese hombre y yo lo oí predicar y él no tiene educación, él no sabe nada tocante a estas cosas. Y me dijo todo al respecto y el mismo hombre dijo, así dice el Señor. Y si él es un siervo de Dios, él no pudiera decir eso si él lo solo lo pensara. Es el Espíritu Santo hablando por medio de él, que usted está sanada. Y ella continuaba, y su esposo era cristiano, y sus hijos, y ella dijo. Y ella fue a ver a su amiga que vivía cerca de ella, que tenía el tumor, y no había cambiado, perdón, y no había cambio, pero ambas pusieron en su corazón que habían aceptado que eso era Dios, y eso era todo. Párrafo 10. Y una mañana los niños se habían ido a la escuela y ella estaba parada lavando los platos y casi no podía comer nada porque la úlcera sencillamente le hacía que le ardiera. Ella estaba lavando los platos y ella dijo, de repente un sentir verdaderamente refrescante vino sobre mí. Y ella continuó, pensó, ¿qué fue eso? Me sentí muy rara, muy ligera y con un sentir refrescante. Bueno, ella continuó lavando los platos. En unos cuantos momentos ella tuvo mucha hambre. Así que ella fue a la mesa y los niños habían dejado algo de avena en un plato. Ella tomó una cucharada de esa avena y se la comió. Y un pequeño mordisco de un pan tostado. Ella pensó, bueno, como es costumbre, lo vomitaré. Quizás en unos cuantos minutos. Y así que ella continuó. Cuando menos pensó, todo estaba bien. Continuó y ella estaba bien. Luego fue allá y lo probó otra vez. Ella estaba bien. Y luego ella realmente tuvo un jubileo gastronómico. Fue y se frió un par de huevos con un montón de tocino. Cogió una taza de café y verdaderamente comió. Continuó lavando los platos por un ratito. Luego se puso de pie, se sentía bien, levantó sus manos y empezó a alabar a Dios. Se fue corriendo por la calle, iba a decirle a su hermana respecto a lo que había sucedido. Cuando llegó allá, esa mujercita estaba caminando por el piso sacudiendo la sábana tan fuerte como podía. Dijo, bueno, ¿qué te pasa, hermana? Dijo, mira, esa cosa ha desaparecido de mi cuello. Yo no puedo encontrarla en la sábana. Yo no puedo encontrarla en ninguna parte en lo absoluto. Había desaparecido. ¿Qué fue eso? Que ellas se aferraron a ese sexto sentido de la palabra de Dios, que no aceptarían no como una respuesta. Eso es, ellas fueron a la reunión como unos 2 meses después de eso. Ambas me mostraron como ellas fueron sanadas y todo. ¿Qué fue eso? El sexto sentido. Ese sexto sentido, ese sentido de poder. Ese sentido de poder, esa cosa que las liberó. No porque yo oré, sino porque ellas creyeron. Eso es, eso lo produjo. Párrafo 11. Ahora, ellos estaban allá en el tabernáculo de Calde, allá en al norte, en Indianápolis, o mejor dicho, es al sur de aquí, en Indianápolis. Ellos tenían un niño que había tenido polio, y ellos trajeron, después que la joven Redigar fue sanada, la hija del hermano Redigar estaba sentada allá afuera en el cobertizo para el carbón. Estaban tratando de sujetarla. Ella se había vuelto loca. ¿Cuántos recuerdan a Bay Regan, el pastor del tabernáculo del Evangelio de Fort Wayne? Hablando de un hombre que creía en sanidad. Fue uno de los días del hermano Boswell. ¿No lo recuerda usted, el doctor Sullivan? Y era un hombre muy fino. Y la hija de él, sentada allá afuera, se había vuelto loca con una enfermedad de la mente. Que había matado a su hermana. Y ella era una mujer hermosa. Fue en la mañana de Pascua. Y su madre estaba sentada allí. Y después que terminé con la fila de oración, alguien dijo, hay una señora allá afuera
en el cobertizo para el carbón, en la de la iglesia con su hija. Dijo, ella es la señora de Riga, del tabernáculo del Evangelio de Fort Wayne. Yo pensé, ¿qué? La esposa y la hija de Riga están sentadas en mi cobertizo para el carbón. Y fui allá, afuera, y allí estaba sentada ellas en unas pequeñas bancas viejas que habían sido desechadas allí de la escuela dominical, junto con papeles. Una joven hermosa sentada allí, como de unos 18 o 20 años de edad, arrancándose su cabello de esta manera y diciendo, un 5 es un 5, un centavo es un centavo, un 5 es un 5, un centavo ahorrado, un centavo logrado, un centavo ahorrado, un 5 perdido, un 5 perdido, comportándose de esa manera, arrancándose su cabello, comportándose así. Párrafo 12. Yo dije, señora Riddiger. Yo dije, ¿es usted la señora Riddiger? Ella dijo, yo soy. Y yo dije, yo soy el hermano Bran. Ella dijo, bueno, estoy contenta de conocerlo, hermano Bran. Yo dije, su esposo casi era un ídolo en mi corazón cuando yo era un joven. ¡Qué hombre tan grande! Ella empezó a llorar. Y yo dije, ¿esta es su hija? Dijo, sí, hermano Bran. La hemos llevado a todas partes y nada se puede hacer. Y su hermana Romaine murió. Yo dije, ¿murió Romaine con eso? Yo dije, yo tengo las fotografías de todos ustedes en casa y todo su libro sobre las aguas vivientes y demás que el hermano Radicar escribió. Yo dije, bueno, cuando yo era todavía un joven, él era un gran hombre. Yo acostumbraba a oírlo en la radio. Yo dije, esta es su hija. Dijo, esta es su hija. Párrafo 13. Algo vino sobre mí. Su papá estaba muerto y sepultado. Y caminé hacia ese sexto sentido. Empezó a moverse. Yo dije, Satanás, tú no puedes retenerla más tiempo. En el nombre de Jesucristo, sal de ella. Así que la madre dijo, yo dije, ella dijo, ¿qué debo hacer? Yo dije, ella está sanada. Llevársela a casa. Ella todavía estaba sentada allí. Un 5 es un 5, un centavo logrado es un centavo perdido. Y así sucesivamente de esa manera, comportándose así. Ellos la llevaron a casa y al día siguiente ella volvió a su mente cabal. Y ahora ella es una mujer casada con un montón de niños. ¿Qué fue eso? Aferrándose a ese sexto sentido. Párrafo 14 para terminar. Hace algún tiempo, entre paréntesis, si ustedes quieren una confirmación de este testimonio de lo que el sexto sentido hará. Yo estaba con el hermano E.H. Bowen en la calle de Victor número 505 en Little Rock, Arkansas, y hubo allí uno de los casos más horribles que yo alguna vez haya visto en mi vida. El hermano Brown, entre paréntesis, después que yo traté de tomar un pequeño descanso de estar parado en la fila de oración por tanto tiempo, él dijo, hermano Urana, allá en el sótano de aquí del auditorio hay una de las escenas más horribles que usted alguna vez haya visto. Dijo, esa mujer que fue sanada de locura era de Mississippi. Su hijo era un soldado. Ella había estado allí por 25 años. Ni siquiera conocía a su hijo. Ella volvió a su mente cabal mientras yo estaba orando por ella. Eso sencillamente puso la cosa en fuego. Y luego él dijo, mire esto. Y yo fui allá y vi una mujer gruesa, joven, con sus piernas derechas apuntando hacia arriba, con solo una poca de ropa en ella, la que le había puesto en el sanatorio, porque nunca se paraba con sus piernas. No había estado de pie por 2 años. Sus extremidades estaban sangrando, sus brazos estaban sangrando, y ella estaba acostada con las dos piernas apuntando hacia arriba y los dos brazos apuntando hacia arriba, de esta manera. Y yo le dije al hombre,
Yo dije, ¿qué le pasa a ella? Dijo, ella perdió su mente, hermano Urán. Se le dio una inyección y algo le sucedió. Dijo, inmediatamente después de que nació nuestro bebé, él dijo, le paralizó algo en su mente. Dijo, ella ha estado en el sanatorio ya por 2 años. Y dijo, yo dije, ¿por qué está sangrando así? Dijo, bueno, ellos no la daban de alta del sanatorio. Y dijo, ellos no le proporcionaban una ambulancia porque ella es muy violenta. Y dijo, yo contrataré a un hermano para que llevara su automóvil Chevrolet y seguí cuatro hombres más. Y conseguí cuatro hombres más. Y nosotros tratamos de mantenerla en ese asiento detrás cuatro hombres. Y ella pateó las ventanas y las quebró. Y cosas viniendo rumbo aquí, entre paréntesis, como unas 90 millas, como unos 144 kilómetros del sanatorio a donde ella estaba. Y yo dije, ¿me quiere decir usted que ella estaba sangrando de esa manera? Yo dije, bueno, yo iré allá y pondré mano sobre ella. Él dijo, oh, no, no haga eso. Pues no haga usted eso. Dijo, ella lo mataría. Bueno, yo no tenía experiencia en eso. Y había estado en el ministerio creo que era algo como un año. Y yo pensé, Dios me cuidará de eso. Me encaminé hacia allá y ella tenía sus manos hacia arriba. Y yo dije, ¿cómo está usted, hermana? Párrafo 15. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Estamos lecturando Fe es el sexto sentido, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 15 al 21. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Fe es el sexto sentido, párrafo 15. Y lo bueno fue que yo estaba alerta. Ese grande y poderoso brazo, los poseídos por el demonio son 10 veces más poderosos que su poder normal. Y ella me dio un tirón tan fuerte de esa manera que me levantó. Y cuando ella lo hizo, mi pie lo golpeó en su pecho, aquí, y soltó mi mano. Y corrí de ella y subí corriendo el escalón de esa manera y su esposo estando parado allí. Y ella vino tras de mí arrastrándose sobre su espalda como una serpiente, persiguiéndome bastante rápido sobre su espalda con sus brazos y piernas apuntando hacia arriba. Solo yendo, yo todavía puedo oír ese ruido horrible. Se arrastraba como una serpiente viniendo hacia mí a lo largo del piso. Ella pesaba como unas 170 libras, unos 76.5 kilogramos. Ella se estaba arrastrando de esa manera. Ella se acercó allí, se dio la vuelta, puso sus grandes y fuertes extremidades contra la pared así y pateó muy fuerte y golpeó una banca que estaba allá y se quitó la piel de su cabeza. Se quitó parte de su cuero cabelludo. La sangre empezó a salir de esa manera. Ella agarró ese palo que había quebrado de la banca y se lo arrojó a su esposo y tumbó todo el empaste de la pared. Tuvimos que agachar nuestras cabezas. Yo dije, yo nunca he visto nada como eso en mi vida. Él dijo, ¿qué es eso, hermano Branham? Yo dije, ese es el demonio. Y justo en ese momento ella se acercó arrastrándose y dijo, William Branham, tú no tienes nada que ver conmigo. Yo la traje a ella aquí. Y su esposo me miró y dijo, bueno, ella ni siquiera sabe quién es ella misma. ¿Cómo? Ella no lo conoce a usted. Y yo dije, esa no es ella, ese es el demonio, ese es ese demonio. Y yo dije, Satanás, tú comprendes y sabes que yo no tengo poder sobre ti, pero mi Señor sí lo tiene, pues Él triunfó sobre ti en el Calvario y por medio de un don divino dado a mí por un ángel, el cual me dijo que hiciera que la gente fuera sincera y que nada se opondría delante de la oración. Yo dije, en el nombre de Jesucristo, sal de ella. No hubo cambio. 16.
Su esposo, con pantalones de pechera, puso sus brazos alrededor de mi cuello y me empezó a abrazar. Y él dijo, ¿qué debo hacer con ella, hermano Branham? Yo dije, llévela de regreso al sanatorio para ver si ellos la reciben. Él dijo, bueno, ¿qué piensa usted? Yo dije, no, no es lo que yo pienso, es lo que usted piensa. Él dijo, yo creo que ella será saludable. Yo dije, eso es todo lo que usted necesita saber hacer. Yo creo que ella será saludable. En el camino de regreso, esa noche, ellos no tuvieron ni una pizca de problema con ella. A la mañana siguiente, cuando ellos fueron a recogerla, ella estaba sentada y le habló a la matrona. Y el segundo día, ella fue dada de alta del sanatorio, perfectamente normal y saludable. 17. Como unos 6 meses después de eso, yo estaba en Humboldt, Arkansas, con Richard Reed, en el tabernáculo de la hora del avivamiento antiguo, en Humboldt, Arkansas. Antes era un tabernáculo bautista grande. Tiene un cupo mucho mayor que este aquí, este lugar. Y yo estaba empezando a predicar. Continuaba viendo a alguien allá moviendo su mano a mí. Y no sabía quién era. Y ella no podía soportarlo. Ella dijo, ¿me recuerda usted? Tenía 4 o 5 niños. Y yo dije, no creo que la recuerdo. Ella dijo, yo tampoco nunca lo he visto a usted. Ella dijo, pero yo era la mujer que me arrastraba sobre mi espalda. Y su esposo, en ese espacio de esos 6 meses, había sido llamado al ministerio. Y él iba a salir a predicar el evangelio. Oh, hermanos, ¿qué es? Aferrarse a ese sexto sentido. La fe así lo dijo. Él dijo, yo guardaré eso en mi corazón. Si Dios puede hacer tal cosa por otros, Él lo puede hacer por mi esposa. Él continuó aferrándose a eso. Nada lo separará a él de ello. Eso es lo que ese sexto sentido hará cuando es liberado y se lo permite tener su poder controlador. 18. Una noche llegué a casa. Yo estaba acostada en mi cama. Si ustedes quieren escribir para verificar estos testimonios, yo les estoy dando las direcciones. Ustedes escriban a George Carter, Milton, Indiana. Y ella la recibirá. George Carter, Milton, Indiana. Y ella pertenecía a una iglesia que no creía en sanidad divina. Ella estaba tomando lecciones de piano cuando era una muchachita. Y su tío la iba a llevar a una clase de piano. Y cuando él la llevó, ese hombre, siendo un hombre adulto y ella una muchachita, violó a la niña. Y cuando lo hizo, la contagió de tuberculosis. Ella había estado acostada de espalda por 9 años y 8 meses con tuberculosis en los órganos genitales y por todo su cuerpo y en sus pulmones. Ella pesaba aproximadamente 37 libras, aproximadamente 16.8 kilogramos, creo yo, de lo que ellos la podían pesar. Ahora, ustedes pueden escribirle a ella si ustedes desean. Es un privilegio si ustedes lo quieren hacer. Ella estaría contenta de contestarles. Y yo no sabía nada de la muchachita. Y yo ni siquiera sabía en dónde estaba Milton. Y llegué a casa y vi a mi madre. Y yo dije, me voy a acostar temprano esta noche porque quiero ir a meditar en el Señor. Ella dijo, muy bien, Billy, vete a acostar. 19. Entré al cuarto y oré por un largo tiempo. Y después de un rato miré hacia allá. Y mamá es una de esas mujeres antiguas de campo. Lava su ropa y la pone en una silla. Yo no sé si ustedes mujeres alguna vez hicieron eso o no. Y la pone allí hasta que la plancha. Se para descalza y plancha. Y así que yo, mamá tenía sillas allí y ropa en ellas de todos nosotros, los muchachos en casa. Y yo en ese entonces me estaba quedando en casa. Fue mucho tiempo después que yo había perdido a mi esposo. Y yo miré y parecía que esa silla venía hacia mí. Y cuando miré, era esa luz viniendo hacia mí. Y cuando llegó a mí, como que empecé yo a atravesar un desierto y yo podía oír algo, como una ovejita haciendo va, va. Y pensé, oh, esa pobre ovejita está atrapada en alguna parte. Y yo empecé a buscar por todo el arbusto tratando de encontrarla. Y cuando llegué a
cerca de ella. Escuché otra vez. Yo dije, ¿en dónde está? Yo pensé, la pobre ovejita. Y me acerqué más, buscando por el arbusto. Y cuando estaba balando, estaba diciendo, Milton, Milton. Y yo me estaba esforzando, tratando de llegar a ella. Y salí de la visión. Yo pensé, ¿en dónde está Milton? Yo pensé, hay un problema en Milton. Alguna oveja está tapada allá al norte, o allí al sur, o en donde sea. 20. Y fui y le pregunté a mi iglesia el miércoles en la noche si ellos sabían de algún lugar llamado Milton. Nadie sabía. Bueno, entonces el domingo yo pregunté otra vez. ¿Sabe alguien de un lugar llamado Milton? George Reed. Muchos de los hermanos aquí de mi tabernáculo conocen a George Reed. Ha estado congregándose allí por años. Él dijo, bueno, hermano, dijo, Milton está solo allí al sur, como unas 35 millas, como unos 56 kilómetros de aquí. Es una ciudad pequeña. Está situada sobre una pequeña colina allá. Dijo, yo sé dónde está. Yo dije, ¿me llevará usted? Él dijo, sí, lo llevaré. Bueno, entonces yo dije, yo iré allá el sábado que viene. 21. Bueno, yo fui a Milton. Fuimos allá. Ellos tienen como dos tiendas de abarrotes. Y yo vi a gente llegar en sus carretas y calesines. ¿Cómo lo hacen allá en Kentucky? Como ustedes saben, ya en las colinas. Y yo pensé, bueno, yo no veo nada aquí. Entré y le pregunté al hombre si él vendía esa cajita de madera. Él dijo, sí. ¿Qué quiere hacer usted con ella? Y yo dije, hay mucha gente afuera. Yo quiero usarla como una plataforma en la que pueda pararme. Yo soy predicador. Yo quiero predicar. Él dijo, usted no me debe nada por ella. Llévela allá. Está bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este mensaje. Fe es el sexto sentido. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 22 al 28. Amén, hermano. El Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, fe es el sexto sentido. Párrafo 22. Así que cogí mi caja, y cuando cogí mi caja me salí y vi al hermano Wright llegando. Él dijo, hermano Branham, yo tengo que hacer algunos tratos comerciales aquí arriba de la colina. Dijo, si usted quiere, usted puede ir conmigo. Yo dije, muy bien. Yo solo dejaré mi caja ahí y habrá un grupo más grande para el tiempo que regrese. Y fuimos allá arriba de la colina y pasamos por una iglesia blanca, grande y vieja. Y yo dije, ¿qué clase de iglesia es esa? Él dijo, esa es una vieja iglesia bautista. Dijo, el predicador se metió en un problema, dijo, y terminó con ser un gángster y violó a la mujer de un hombre y ellos lo mataron. Y un montón de cosas sucedieron, dijo. La congregación está dispersada. Y dijo, ellos ya no tienen más servicios en la iglesia. Párrafo 23. Bueno, seguí para darle vuelta a la iglesia con él y cuando lo hice, algo dijo, ve a esa iglesia. Y fui allá. Y él, yo dije, déjeme pararme aquí hasta que usted regrese de arriba de la colina. Él dijo, muy bien. Yo dije, ¿no están teniendo servicios aquí en la iglesia? No. Yo traté de abrir la puerta y la puerta no se abría. Yo dije, Padre Celestial, ¿es algo tocante esta iglesia la razón que tú me estabas llamando? ¿Es esta iglesia la que está atrapada en el arbusto? ¿Es esto lo que estaba gritando Milton? Si esta es en donde tú me quieres, ábreme esa puerta. Intenté abrir la puerta, no se abrió. Bueno, me senté en el escalón y en ese momento vino un hombre caminando por el lado de la iglesia. Dijo, ¿cómo está usted? Yo dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿quiere usted entrar en la iglesia? Yo dije, sí, señor. Él dijo, yo tengo la llave. Él abrió la puerta. Párrafo 24. Miré por todos lados allí adentro. Yo dije, ¿quién es el dueño? Dijo, la ciudad. Yo dije, me pregunto si la gente pudiera tener algunas reuniones aquí.
dijo, vaya a la cantera y pregúnteles. Y fui allá y él dijo, yo dije, yo trabajo para los servicios públicos. Yo instalaré un medidor en ella para... En ella me gustaría tener algunos servicios allí. Dijo, hágalo usted. No hay pago de renta en absoluto. Solo manténgala limpia. Y yo dije, gracias, señor, haré eso. Y fui allá e instalé un medidor y empecé un avivamiento. La primera noche allí yo prediqué. Dios es un Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios permanece Dios. Y el hermano Hall, un hombre, escribió un anuncio allí. Mejor dicho, no el hermano Hall, sino el hermano Wright escribió un pequeño anuncio allí y decía, vengan, oigan a un pequeño Billy Sunday. Bueno, esa noche yo tuve una congregación grande. El señor Wright, sus dos hijas y su hijo en una iglesia que tenía un cupo como para unos 500. Bueno, yo prediqué tan duro como podía. 25. A la noche siguiente yo tuve la misma congregación, justo para el tiempo que yo estaba listo, para sentado detrás del púlpito en la silla. Yo iba a llamar a la iglesia a empezar el servicio, pasar los himnarios. Los tenían tirados por todos lados. Me sacudí el polvo. Trabajé duro todo el día y fui y la limpié. Y empecé a repartir esos himnarios. Le di al hermano Uray uno. El resto de ellos uno. Me regresé y me senté. Para ese tiempo yo oí algo sonar. El hermano Branham toca en el púlpito cuatro veces. En la puerta miré y ahí venía entrando un hombre. El hermano Wright dijo, ah, caray, dijo, ese es el hipócrita, el incrédulo más grande que hay en la región. Y él arrojó su pipa de mazorca a un lado de la casa. Entró de esa manera, le faltaba un diente y su cabello le colgaba hasta sus ojos, dijo, ¿dónde está ese tipo llamado el pequeño Bill Sunday? Yo fui allá y dije, ¿cómo se llama usted, señor? Él dijo, yo soy Bill Hall, el que vende flores aquí. Yo dije, bueno, yo soy el hermano Branham. Él dijo, ¿eres tú el pequeño Bill Sunday? Yo dije, eso fue un error. Yo dije, no, yo no soy el pequeño Bill Sunday. Yo dije, ¿no va usted a pasar allá al frente y sentarse? Dijo, yo estaré satisfecho aquí atrás. Le dije, muy bien, siéntase como en su casa. Aquí está mi himnario. Dijo, yo no sé cómo cantar. Yo dije, bueno, ni tampoco nosotros sabemos, pero aclamaremos con gozo al Señor. Párrafo 26. Y me subí y prediqué. Y a medida que estaba predicando, él continuaba moviéndose un poquito más al frente, un poquito más al frente. Y cuando hice el llamamiento al altar, él estaba en el altar y llegó a ser el pastor de esa iglesia hasta ahorita, ¿ve? Ahora, unos dos días después de eso, empecé a predicar sobre sanidad divina. Ellos me dijeron tocante a una muchacha que vivía al otro lado de la colina, que había estado en cama por 9 años y 6, o mejor dicho, 8 meses, sin siquiera haber visto para afuera. Bueno, yo dije, bueno, yo no sé si el pastor de ellos ya había dicho en una cierta iglesia denominacional, había dicho, los días de los milagros han pasado. La mayoría de las iglesias de los alrededores de allí dijeron, si aún alguien va allá, está excomulgado para empezar. El padre de ella era un diácono en esa iglesia, así que era difícil para que ellos fueran allá. 27. Y mi librito, muchos de ustedes pudieran haberlo leído, que se titula Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, allí el testimonio de la muchachita Nayel está allí, de cómo ella fue sanada. Bueno, ellos enviaron por mí para que fuera a orar por una muchacha que tenía tuberculosis. Y sus padres querían que yo fuera. Yo fui y oré por ella. Ella regresó conmigo a la iglesia esa noche. Perdón. Habiendo estado acostada allí por un largo tiempo, Georgie consiguió el libro de eso y ella empezó a llorar. Su madre y padre finalmente consintieron en que yo podía ir a orar por ella, pero ellos no se quedarían en la casa. Ellos se fueron y se alejaron, así que yo entré. 28. Por último, la pobre muchachita, ella trataba de toser,
Ella hacía así, el hermano Abraham imita a una persona enferma tosiendo. Ella no podía sostener su taza donde escupía para recoger su esputo. Y ella dijo, el hermano Abraham imita la voz de Georgie, sonando como una persona exacta tratando de hablar. Yo leí el librito y yo miré y estaba allí mi fotografía y ese librito titulado Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ella dijo, yo creo que él me sanará. Y yo dije, bueno, yo no quiero causar una fricción en tu iglesia. Muchachita, pero ¿dónde está tu padre y tu madre? Las lágrimas, de donde ella obtuvo la humedad suficiente para tener lágrimas, yo no sé. Le corrían por su cara en donde uno aún podía ver donde los huesos de su cara se unían. Ella pertenecía a una iglesia muy famosa que niega el poder de Dios. No, solo es un fariseo moderno. Ellos no creen en el Espíritu Santo ni en nada, solo ser bautizados en agua y pertenecer a la iglesia. Y así que yo no quería causar ningunos sentimientos malos entre la gente. Amén, hermano, Dios bendiga. Amén, hermana Rosario, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Fe es el sexto sentido. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Hermana Erika, Dios le bendiga. Por favor, en los párrafos 29 al 35. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Fe es el sexto sentido. Del año 60-06-11. Párrafo 29. Y yo dije, bueno, mira, oraré por ti. Y ella dijo, ¿hará usted lo mismo que hizo por la niña Neo? Yo dije, hermana, eso fue una visión. Yo únicamente puedo hacer lo que Dios me dice que haga. Y yo oré por ella. Ella no mejoró. Terminé mi avivamiento y yo tenía como unos 60 o 75 para bautizar al terminar esa semana. Y ella le había prometido a Dios que si ella podía ser sanada, que ella iría para ser bautizada en un lugar llamado Potain Ford, allá en el pequeño río azul. Bueno, día. Párrafo 30. Cuando el día llegó para que fueran bautizados, yo salí allí. Y allí había estado un predicador. Él me había ridiculizado sobre el bautismo de agua. Oh, qué cosa. Y él había tenido un avivamiento en una carpa arriba de las colinas. Y mientras yo estaba allá en el agua bautizando, yo dije, me parece que los ángeles de Dios están sentados aquí a lo largo. Y cada uno de su congregación, esas aguas lodosas y ellas con hermosos vestidos blancos puestos, fueron allá y fueron bautizados en el bautismo cristiano. Cada uno de ellos, correcto. Oh, qué momento. Íbamos en camino a donde el señor Wright para cenar. Y cuando llegué dije, yo no quiero cenar antes de regresar a la reunión esta noche. Creo que iré a orar. Yo tengo una carga en mi corazón por esa muchachita. Y fui allá y en la ladera de la colina y empecé a orar. Hacía como unas 2 semanas yo estuve allá. En ese mismo arbusto pequeño yo estaba. Hinqué allí, orando, buscando a Dios. Traté de aquietarme y había unos abrojos verdes en mis piernas, raspándome. Solo, como ustedes saben, solo traten de ustedes de empezar a orar o hacer algo correcto y observen cómo el diablo los ataca. Y me moví para acá y la puesta del sol estaba brillando en mis ojos. Y me moví para este otro lado, para donde quiera que me movía. Y finalmente desistí y yo dije, Señor Dios, que las espinas lastimen mis rodillas o las rocas lastimen mis rodillas o lo que sea, yo voy a orar. Y empecé a orar, 31. Como para el tiempo que entré muy bien en la oración, miré y saliendo de un cerezo silvestre, ¿saben alguien lo que es un cerezo silvestre? Oh, seguro, Ohio sabe lo que son los cerezos silvestres. Y un pequeño cerezo silvestre allí, esa luz, ese ángel de Dios cuya fotografía ustedes tienen aquí, es la luz que estaba brillando desde ese arbusto. Dijo, ponte de pies. Yo dije, sí, mi señor. Dijo, ve a donde los Carters. Eso es todo lo que él dijo. 32. Bueno, cuando yo había oído esa campana sonando y el señor Wright me dijo,
Él dijo, mire, cuando suene esa campana es que mi esposa tiene la cena servida en la mesa y usted venga, una vieja campana del campo. Dijo, usted suénela. Yo la oí, pero yo estaba en la visión y no podía ir. Como ustedes saben, Dios contesta en ambos extremos de la línea. ¿No creen ustedes eso? Al mismo tiempo, la pequeña Georgie estaba muy nerviosa, sabiendo que yo iba a salir de la región. Ella estaba llorando y ella quería ir y ser bautizada. Y le había prometido a Dios y ella se puso muy nerviosa. Y su madre, una mujer maravillosa, se fue a la cocina y se hincó y cerró la puerta que estaba entre ella y Georgie. Y ella dijo, oh Dios del cielo, ella dijo, haz algo a ese impostor Bill que ha venido aquí a nuestra región. En los 9 años que mi pobre muchachita ha estado acostada en esa cama, ella nunca se ha quejado una sola vez. Y ahora él la tiene toda confusa en su mente, diciéndole tocante a un sanador o algo así. Y dijo, reprende a ese hombre, señor. Ella fue honesta al respecto. Ella dijo, échalo de la región, mi pobre niñita acostada allí muriéndose, sin ninguna esperanza de que ella viva más tiempo, y allí acostada allí de esa manera, y ese impostor emocionándola todo bajo una esperanza falsa. 33. Ella dijo, ahora este es el testimonio de ella, yo no estaba allí. Ella dijo que se levantó, ella pensó que oyó a alguien llegar, ella se levantó, su hija vivía arriba de la colina, a una corta distancia de allí, y ella pensó que era su hija. Ella miró hacia atrás, miró y dijo que en la pared, en donde la puesta del sol le estaba pegando, al mismo tiempo que yo estaba orando, ella vio una sombra proyectándose en la pared. Era Jesús. Ella dijo, allí estaba él, tan hermoso como siempre, con su barba. Él dijo, ¿por qué lloras? ¿Quién es ese que viene? Dijo que ella miró hacia allá y vio mi sombra, parcialmente calvo y cargando esa misma Biblia aquí sobre mi corazón, viniendo, entrando, caminando con hombres siguiéndome. Y ella entró corriendo y dijo, Georgie, sucedió la cosa más rara. Ella dijo, me debía haber dormido. Yo tuve un sueño, yo vi venir a ese predicador. 24. Justo en ese momento, la puerta del automóvil golpeó al cerrarse. Yo me estaba saliendo allá afuera. Oh, Dios contesta en ambos extremos. Si ustedes solamente le permiten a él hacerlo, allí estaba Georgie creyendo contra toda la incredulidad. Ella todavía se estaba aferrando a que Dios la haría sana. Si él podía sanar a un joven, él podía sanar a otra. Sí, y ella me vio y me encaminé hacia allá bajo la unción. Yo ni aún toqué la puerta, yo sencillamente abrí la puerta. Su padre se había ido a su establo para traer algo de leche que le acababa de obtener ordeñando. Y así que yo me encaminé hacia allá, abrí la puerta, entré allí yo. Y esa mujer, la madre, se desmayó y cayó en el piso. Y Georgie estaba allí y ella me miró. Y yo dije, hermana Georgie, el Señor Jesucristo, a quien tú amas, allí en la parte de atrás de la cama, la pequeña cama con el poste, ella le había quitado toda la pintura de estar poniendo sus manos atrás de esa manera cuando podía, agarrándose de eso y clamando a Dios por alivio, y su iglesia diciéndole que los días de los milagros habían pasado. Ella nació para ser una hija de Dios, y allí ella se estaba aferrando a esa promesa de Dios. Por su misericordia, mostró una visión y me envió allá, allí es donde estaba. Yo dije, yo sé ahora quién eres tú. Tú eres esa ovejita que vi atrapada en ese montón de teología aquí. Aleluya, yo dije. Georgie, el Señor Jesús, quien tú amas y sirves, me apareció allá arriba en la colina hace un rato, en esa misma luz que estaba suspendida sobre la joven Neo. Y él me dijo que viniera en esta dirección. Yo le ordeno al demonio que te deje en el nombre de Jesucristo. Yo dije, ponte de pies. Satanás dijo, ¿cómo se va a levantar ella si sus piernas ni siquiera están tan gruesas como el palo de una escoba? Eso no fue un pensamiento. Levántate de todas maneras. Y ella ni siquiera podía levantar su taza para recoger su esputo. 35.
y ella se levantó de esa cama bajo el poder del Espíritu Santo. Caminó a lo largo de ese piso, alabando a Dios. Salió y se sentó en el patio y bendijo el césped, las hojas y cosas. Ella no las había visto por 9 años. Yo me di la vuelta y me salí. Su madre se levantó y empezó a gritar y a caerse. Y se cayó en el porche y afuera en el patio. Los vecinos empezaron a llegar pensando que la joven había muerto o algo. Y ahí estaba ella en el patio, caminando por todos lados, acariciando las hojas y bendiciendo a Dios. Su padre oyó toda la gritería, así que él llegó allí y allí estaba su esposa desmayada y la gente abanicándole de esa manera. Y él oyó el órgano tocando. Y él entró en la casa y allí estaba su hija, y sentada en el órgano tocando. Hay una fuente llena con sangre que emana de las venas de Manuel. Que cuando los pecadores se sumergen bajo el torrente, pierden todas sus manchas de pecado. 36. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Fe es el sexto sentido. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Vamos a continuar en los párrafos 36. Dice, oh, hermanos, ella no ha estado en la cama, sino solo para ir a dormir desde ese momento. De eso hace 15, 16 años. Oh, ¿qué fue eso? Aferrándose a ese sexto sentido, algo en el interior diciendo, si él pudo sanar a una, él me puede sanar, aleluya, esa es la verdad, correcto. Párrafo 37, recuerdo que aquí en Fort Wayne, el anciano Johnny Ray, no el nombre con las barbas, sino el otro, el ciego Johnny Ray, yo estaba teniendo una reunión allá en un tabernáculo grande. Me estoy preparando para terminar, para empezar a orar por los enfermos. Ese hombre estaba sentado arriba en el balcón. Él era católico. Ellos lo trajeron al altar, lo trajeron a la plataforma por su tarjeta. Cuando él llegó a donde yo estaba, dije, su nombre es Johnny Rain. Correcto, y usted es católico por fe. Él dijo, correcto, usted solía viajar con el circo. Correcto. Luego dijo, usted ha estado ciego por 20 algo de años o más. Dijo, correcto. Y dije, alguna clase de leucemia o alguna otra cosa entró en sus ojos y lo hizo ciego. Yo dije, usted es un mendigo. Y él dijo, no exactamente un mendigo, sino dijo, yo me siento en la calle. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y yo dije, ¿cree usted que Jesucristo lo hará usted sano? Él dijo, sí, creo. Yo oré por él y puse mis manos sobre él. Yo dije, Señor Jesús, yo reprendo esa ceguera ahora en el nombre de Jesucristo. ¡Que lo deje! Y yo me di la vuelta y miré y lo vi caminando con su vista. Yo dije, así dice el Señor. Ustedes observen eso. Así dice el Señor. Usted ha recibido su vista. Bueno, él dijo, yo no puedo ver. Y yo dije, eso no tiene nada que ver con ello. Siga su camino regocijándose. Así que él se bajó. 38. Hubo una mujer que tenía un bocio grande en su cuello y que en unos cuantos minutos, mientras estaba orando por ella, se le desapareció. Y ahí vino John Ronnie de regreso, abriéndose paso por entre los mujeres y regresando otra vez. Y así que el hombre que me estaba ayudando en la fila de oración lo empezó a bajar de la plataforma. Pero él dijo, yo quiero ver a ese predicador. Y así que ellos lo trajeron allí arriba otra vez. Él dijo, usted me dijo que estaba sanado. Yo dije, usted lo está. Él dijo, bueno, si yo estuviera sanado, pudiera ver. Él dijo, yo dije, oh, no, eso no tiene nada que ver con ello. Usted me dijo. Él dijo, bueno, usted dijo que yo estaba sanado. Yo dije, usted dijo que me creía. Él dijo, sí, le creo a usted. Yo dije, entonces, ¿de qué está usted dudando? Él dijo, bueno, si yo estuviera sanado, no pudiera ver. Yo dije, usted verá, porque Dios me mostró una visión que usted estaba viendo. Tiene que suceder. Él era católico y nunca había sido enseñado algo como eso. Él dijo, pero yo no lo entiendo. ¿Qué debo hacer? Yo dije, bueno, la única cosa que se puede hacer es que siga su camino, solo alabando a Dios por darle su vista. Él dijo, ¿dónde está usted? Lo empezaron a bajar. Dijo, espéreme un momento.
Dijo, ¿cómo se llama? Y yo dije, Branham. Él dijo, permítame sentirlo, y le permití poner sus manos sobre mí. Él dijo, señor Branham, como católico que soy, se me enseña que crea a mi sacerdote. Y él dijo, yo he venido a usted por ayuda. Y usted me dijo, ¿quién era yo? Y todo tocante a mi condición, lo que nadie sabe sino Dios. Yo creo que es la verdad, y yo continuaré diciendo, ¡alabado Dios! Se bajó de la plataforma. Párrafo 39. Bueno, yo casi no puedo llevar a cabo el servicio las dos noches siguientes. Él se levantaba allí y cada rato decía, alabado al Señor por sanarme. Y yo empezaba a predicar y él se levantaba y gritaba, gracias al Señor por sanarme. Ellos le dieron un trabajo de vender periódicos. Pasó cerca de un mes gritando, alabado al Señor por sanarme. Y él estaba allí y gritaba, extra, alabado al Señor por sanarme. Ellos se reían de él y hacían burla de él. Los muchachitos del periódico, Sí, deseaban la señal de desagrado. La gente en las calles decía, ese anciano ha perdido su mente. Y él decía, extra, extra, lea todo al respecto, alabado al Señor por sanarme. Extra, lea todo el respecto, alabado al Señor por sanarme. Párrafo 40, por último. Ellos se lo llevaron y pensaron que iban a tener que enviarlo al sanatorio. Y lo interrogaron. Él dijo, yo estoy tan normal de mi mente como siempre lo he estado, pero yo creo a Dios, alabado el Señor por sanarme. Y así de esa manera, ¿qué fue eso? Él se estaba aferrando a ese sexto sentido, algo adentro de él aferrándose a eso. Él no estaba prestando ninguna atención si él podía ver. Esa vista no tenía nada que ver con ello. Él estaba viendo con otra vista. Él vio a Dios. ¡Aleluya! Nosotros miramos a cosas que no vemos. Toda la armadura del cristiano es por medio de la fe. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Todos los frutos del Espíritu, todo es fe invisible. Nosotros miramos al invisible. Miramos al invisible. Por medio de fe lo vemos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Fe es el sexto sentido, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 41 al 45. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Fe es el sexto sentido. Párrafo 41. Un muchachito lo guió al cruzar la calle para afeitarse en una barbería. Y un barbero listillo quería hacer burla de él. Así que le aplicó muy bien la espuma de jabón en su cara. Y había allí otros barberos, y él les guiñó sus ojos a ellos de esa manera. Él dijo, lo estaba afeitando. Lo tenía afeitado como hasta la mitad. Tenía la toalla puesta allí, como ustedes saben. Y él dijo, oiga, papá Rick. Él dijo, sí, hijo. Dijo, yo oí que usted fue a ver a ese santo rodador cuando él estuvo aquí. Sí, yo fui, él dijo. Él dijo, yo oí que usted fue sanado. Él dijo, sí, yo fui sanado. Alabado al Señor por sanarme. Y cuando él hizo eso, sus ojos se abrieron estando en la silla del barbero. Saltó de esa silla con la toalla alrededor de su cuello. El barbero corrió a la puerta con la navaja en su mano. Se fue corriendo por la calle el anciano Rin tan rápido como él podía correr, dando alaridos y gritando, ¡alabado al Señor! ¡Él me ha sanado! 42. ¿Qué fue eso? Aferrándose a ese sexto sentido, a ese algo que lo hace real. Sí, Señor. Por medio de ese sexto sentido, se ha conquistado reinos. Amén. El sexto sentido conquistó reinos. Por medio de ese sexto sentido, los muros de Jericó cayeron totalmente al suelo. Amén. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice, amén. Los muros de Jericó cayeron al suelo por medio del sexto sentido. Por medio del sexto sentido, el mar no pudo ahogar a Pablo. Cuando él entró allí, cuando todas las esperanzas se habían perdido, él vio una visión del ángel del Señor y él regresó diciendo, «Tened buen ánimo». ¿Cuál era el problema? Ni luna,
ni estrellas por 14 días y noches. Estaba tan oscuro como podía estar. La tormenta estaba tan fuerte como podía estar. Pero ese sexto sentido empezó a orar cuando él vio al ángel del Señor. ¡Aleluya! El sexto sentido no pudo dejar a Pedro en la cárcel. No, Señor. El poder de Dios envió un ángel allí y lo liberó. El sexto sentido no podía dejar a Pablo y a Silas en la cárcel. Dios envió un terremoto y derrumbó toda la cosa. Ese sexto sentido, déjelo que empiece a orar por ustedes en alguna ocasión. Debido a ese sexto sentido, los leones ni siquiera se pudieron comer a Daniel. Ellos no podían jugar con ese sexto sentido. No, Señor. Por medio de ese sexto sentido, el fuego no pudo quemar a los jóvenes hebreos. Por medio de ese mismo sexto sentido que estaba obrando en la pequeña Marta cuando ella fue a ver a Jesús, resucitó a su hermano de la sepultura después de haber estado muerto por 4 días. Ese mismo sexto sentido limpió a un leproso. Ese mismo sentido resucitó a Jesucristo al tercer día. Ese mismo sexto sentido raptará a la iglesia uno de estos días y se la llevará de aquí a la gloria. Amén. 43. No se apoyen en los 5. Ellos son engañosos, pero ese sexto está correcto, si ustedes quieren. Hay un muchachito aquí en esta noche. Yo no sé si Charlie Cott está aquí o no. Yo le estaba hablando sobre el sexto sentido. Él tomó eso y lo creyó y lo tocó en una cinta. Su esposa dijo, permítame tocarlo. Entró en el otro cuarto y ella empezó a tocarlo. Ella dijo, Señor, yo también tengo un sexto sentido y lo voy a poner a obrar. Yo quiero el Espíritu Santo. Y ahí vino él. ¿Qué es eso? Si usted lo cree, viendo. Deberíamos creerlo sin aún verlo, pero sin embargo, Dios nos permite verlo de todas maneras. Él nos los muestra, Él nos muestra su presencia. Entonces, seguramente que no habría ninguna excusa para que ese sexto sentido no empezara a obrar. Inclinemos nuestros rostros. Párrafo 44. Nuestro Padre Celestial, el sexto sentido. Estos testimonios de la Biblia de ese sexto sentido que yo lo llamo fe. Yo estaba leyendo en Hebreos 11 del sexto sentido. De fe siendo la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que los sentidos de la tierra no declaran. Y vemos allí cómo ellos conquistaron reinos y taparon bocas de leones y evitaron filo de espada. Y Enoch fue traspuesto al cielo por medio de ese sexto sentido. Abraham habitó como extranjero en tierra ajena y recibió un hijo después que él tenía 100 años de edad. El sexto sentido. Cuando la matriz de Sara era estéril, él no consideró esas cosas. Él no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Él sabía que Dios hizo la promesa y él estaba completamente persuadido que Dios cumpliría lo que había prometido. Amén. Oh Dios, si se supone que nosotros somos los hijos de Abraham, ¡qué faltos estamos! Oh Dios, despierta el sexto sentido en esta iglesia, entre estas personas en esta noche, cuando vemos que tú le diste esa gran señal a Abraham y allí lo que sucedió, Dios, te pido que ellos vean la presencia del ángel del Señor en esta noche y que no confíen en el sentir de ellos, en la vista de ellos, sino en la palabra de Dios que hizo la promesa. Y toda persona aquí será sanada y todo aquel que no es salvo será salvo y todo aquel sin el Espíritu Santo lo recibirá. Óyeme, Padre, te pido en el nombre de Jesús. Amén.
Párrafo 45. ¿Están ustedes listos para recibir su sanidad? ¿Todos ustedes? ¿Van ustedes a poner su sexto sentido a orar? ¿Qué es el sexto sentido ahora? Es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que hace que Missouri esté errado. Yo soy de Missouri, así que usted me lo tiene que mostrar. Ustedes saben cómo son ellos. Tengo que verlo. La fe es esa cosa que conquista reinos, que hace justicia, que hace toda clase de milagros y señales de ese sexto sentido. ¡Despiértenlo! Quítense el vendaje de sus ojos espirituales. Miren alrededor. Vean si ustedes no se pueden dar cuenta que Dios todavía permanece Dios. Muy bien. Todos ustedes que tienen tarjetas de oración, formen una fila aquí a mi derecha, de acuerdo a su número. Tarjeta de oración 1, 2, 3, 4, pónganse de pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vengan directamente en esta dirección ahora para este lado. El hermano Branham le habla a alguien. Sí, ajá, está bien eso. Traiga el para que la gente pueda pasar, está bien. Déjelas aquí, por favor. Muy bien. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Fe es el sexto sentido. Un servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Olga, en los párrafos 46 al 50. Dios le bendiga, hermano. Estamos en el fe es el sexto sentido, el párrafo 46. Un grupo religioso de personas, un pueblo seleccionado que toda su generación judíos había sido enseñada sobre la venida del Mesías y lo que él haría cuando él viniera. Y cuando él vino, ellos fallaron en reconocerlo a él. Esa es una cosa lastimosa. ¿No lo es? ¿No lo es? Yo pienso que esa es una de las historias más tristes del mundo. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es ciertamente un pensamiento triste. Ahora, fíjense, ellos están esperando un Mesías. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Mesías. Y el Mesías, cuando él vino, iba a ser un Dios profeta. ¿Cuántos saben eso? Él debía hacer la señal de un profeta, porque Moisés dijo que sería un profeta cuando él fue manifestado en la carne. Él sería un profeta, haría la señal de un profeta. Eso es como los judíos ahorita. Yo estoy esperando. Párrafo 47. El hermano José y yo estábamos hablando esta tarde. El hermano Estocolmo, Suiza. El hermano Lewy, Presurus, envió como medio millón de Biblias. Cuando el hermano Argambrin me mostró esa película, 3 minutos para la medianoche. Esos judíos viniendo de todo el mundo, de allá, de Irán y demás, ellos nunca habían oído el nombre de Jesús. Han estado allá desde la cautividad romana. Ellos nunca oyeron una cosa tal como Jesucristo. Y el hermano Peu les envió allá esas Biblias y ellos las estaban leyendo. Así que ellos tuvieron una entrevista con ellos allá en yo mismo tengo la película y la estaban mirando y ellos dijeron, ¿para qué vienen a la tierra natal? A morir. Venían cargados a los ancianos en sus espaldas
y cosas dijeron: venimos para ver al Mesías. Sí, Señor. Párrafo 48. Cuando la higuera empiece a echar sus brotes, el verano está cerca. Esta estrella de David de 6 puntas es ahora una nación, la bandera más antigua en el mundo. Ondea en el mundo, ondea otra vez por la primera vez en 2500 años. Eso es correcto. Jerusalén tiene su propio dinero, su propia moneda, sus propias leyes, sus propios gobiernos. Es una nación otra vez. Jesús dijo que cuando esa higuera empieza a echar brotes, el tiempo está a la puerta. Cuando ellos encontraron estas Biblias, ellos no son como muchos de nuestros judíos de Westchester. Ellos estaban allá creyendo cuando ellos fueron a recogerlos en el avión. Bueno, ellos ni siquiera se subían a ese avión. Ellos le tenían miedo. Nunca habían visto nada así. La TWA, ustedes lo vieron en la revista Low. El anciano rabí salió allí y dijo: recuerden que cuando fuéramos llamados a regresar a nuestra tierra natal, el profeta nos dijo que seríamos llevados de regreso sobre las alas de un águila. Aleluya. Escuchen, seríamos llevados de regreso sobre las alas de un águila. Y allí estaban ellos en la tierra natal. Allí estaban regresando otra vez. Ellos tomaron esas pequeñas Biblias y empezaron a leerlas. El Nuevo Testamento, los judíos leen de atrás hacia adelante, como ustedes saben. Cuando ellos terminaron de leerlas, ellos dijeron: sí, ese Jesús es el Mesías. Les mostraré a ustedes en dónde están ellos en este día. Si ese Jesús es el Mesías, entonces él será un profeta. Si él resucitó de entre los muertos, veámoslo a él. Hace la señal de un profeta y le creeremos. Amén. Oh, hermanos, exacto a ustedes. Gentiles, más les vale postrarse sobre su rostro. La hora está a la mano. Cuando Dios le volverá su gracia a los judíos, y ustedes, gentiles, serán sellados sin Dios, sin misericordia, nada sino ceniza atómica. Así que enmiéndese con Dios ahora mientras tiene una oportunidad de enmendarse con Dios. Ustedes enmiéndense con Dios ahora. Párrafo 49. Fíjense. Cuando Jesús fue a los judíos, él hizo esa señal mesiánica. Les mostró que él era profeta y ellos le llamaron un adivinador, Belzabú, un demonio. Y luego había más gente esperando a un Mesías. ¿Cuántos saben que únicamente hay 3 generaciones de gente en la tierra, de acuerdo a la Biblia? La gente de Cam, Sem y Jafet. Todos ellos provienen de los hijos de Noé. Correcto. Muy bien. Son los judíos, los gentiles, los samaritanos, los cuales son mitad judío y gentil. Y esos samaritanos estaban esperando que viniera un Mesías. Párrafo 50. Jesús fue a la puerta y se sentó allí. Y una mujer salió y él dijo: dame de beber. Ella dijo: no,
No es costumbre de ustedes judíos, no tenemos tales tratos uno con el otro. Él dijo, pero si conocieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. La conversación continuó hasta que finalmente él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido y con el que tú ahora estás viviendo no es tu marido. Ella dijo, Señor, esa prostituta sabía más tocante a Dios que muchas, dos tercios de los predicadores en los Estados Unidos, correcto. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros los samaritanos sabemos que cuando el Mesías venga, él hará esas señales. Él nos declarará todas las cosas. Pero ¿quién eres tú? Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró corriendo a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Lo aceptaron. ¿No será este el mismísimo Mesías? Muy bien. Hasta que amén. Ahí concluimos, hermana. Dios le bendiga la lectura, hermana Olga. Mensaje, fe es el sexto sentido, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, en los párrafos 51 al 55. Sí, hermano, Dios te bendiga. Continuamos. ¿Sí me escucha? Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje del año 60-06-11, párrafo 51. Ahora, él hizo esta señal delante del judío, él la hizo delante del samaritano, pero no de los gentiles. Nosotros éramos anglosajones, traíamos un garrote en nuestro hombro y estábamos adorando ídolos, romanos y demás. Él nunca les hizo esa señal a ellos y él les dijo que esa una generación perversa y adúltera en estos últimos días recibiría esa señal de Jonás, la señal de la resurrección. Ahora, y Jesús también les dijo, como fue en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué clase de señal recibió Sodoma? La misma cosa, el ángel con su espalda vuelta hacia la tienda, entre paréntesis, ¿han ustedes, están ellos todas las personas allí, Billy? ¿Todos? Muy bien. Él dijo, párrafo 52. ¿Cuántos hay aquí ahora que no tienen una tarjeta de oración y que quieren que Dios les lo sane a ustedes? Levanten sus manos. Digan, yo quiero que Dios me sane. Ahora, si hay más tarjetas de oración, los que tienen una tarjeta, vayan a la fila. Ahora, si no, bueno, ustedes, vamos a llegar a ustedes de todas maneras. Ustedes no. Yo quiero que ustedes se den cuenta si ustedes únicamente pueden aceptar lo que dije en esta noche. Ese sexto sentido. Crean con todo su corazón. Ahora, muchos de ustedes enviaron estos pañuelos aquí. Yo estoy orando sobre cada uno de ellos, procurando lo mejor que puedo para llegar a ellos. Ahora, si no les doy uno, solo escríbanme a Jeffersonville, Indiana, y yo les enviaré uno, ¿ven? Se los enviaré por el correo. Si ustedes no lo reciben o no reciben su pañuelo de alguna manera, se pierde, solo escríbanme.
no les costará un solo centavo, solo escriban. Y nosotros, por supuesto, algunas veces, algunas personas envían un poco de dinero, porque gastamos cientos de dólares a la semana en estampillas y cosas para enviar esos, los pañuelos alrededor del mundo, y como respuesta de ellos recibimos toda clase de milagros y señales y de cosas, porque ellos acabarán más de lo que yo puedo, perdón, porque ellos abarcarán más de lo que yo puedo abarcar. Párrafo 55. Pero ahora, miren, me supongo que 95% de las personas, yo sé que hay algunas personas aquí en Jeffersonville que no ven, que no veo a ninguna de ellas en la fila de oración. Y si ellos estuvieran, yo les pediría amablemente que se salieran de ella, ¿correcto? Porque yo los puedo ver allá en la iglesia. En nuestra iglesia, esto es para las personas que no, que son de aquí, personas que no pueden entrar en ninguna otra ocasión. Ahora, aquí está parada una señora. Si yo pudiera sanar a esa mujer, yo sería un vil si yo no las lo hiciera. Si yo lo pudiera hacer, no sería digno de pararme detrás de este púlpito, hermano Sullivan. Si yo pudiera sanarla, pero yo no la puedo sanar, ella ya está sanada. Si ella está enferma, yo no sé si ella está enferma, pero si lo está, Jesús la sanó cuando él murió en el Calvario. Él hizo una propiciación para eso. El herido fue por nuestras rebeliones. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es correcto eso? Párrafo 54. Ahora, estas personas que ellos trajeron aquí en sillas de ruedas, quiero que ustedes observen. Creo que anoche una mujer en una silla de ruedas o catre o algo así, el Espíritu Santo la llamó, la levantó de eso. Ahora, muchas veces ustedes en la silla de ruedas, ustedes empiezan a decir, oh, mi caso no tiene esperanza. Mientras ustedes crean eso, su sexto sentido está muerto. Su sexto sentido, si está vivo en esta noche, esta es la última hora de su sufrimiento. Ustedes se levantarán de aquí, perdón, de allí, se irán a casa, serán sanos. El hombre y la mujer parados aquí, entre paréntesis, el hermano de color y la hermana, con su niñito. ¿Creen ustedes que es en esta noche? Tengan fe, mi hermano. Tengan fe, hermana. El niñito está muy pequeño para saber lo que es fe, pero crean que Dios sanará a su hijo. La señora parada aquí con ese niñito, aquí, tenga fe. Todos ustedes parados juntos a esas sillas de ruedas. Quiero que ustedes tengan fe por esas personas. Y ustedes allá, algunos de ustedes con problemas del corazón, van a morir en unos cuantos días. Cáncer. Si no se hace algo, ustedes van a morir. Estas personas aquí pueden vivir toda una vida ordinaria aquí, como inválidos. Pero si ustedes no se aferran de Dios, inmediatamente ustedes van a morir. Sí, Señor. Pero ustedes aférrense de Dios y digan, Dios, yo estoy usando mi sexto sentido. Yo creo. Y yo creo que tú me vas a hacer sano. Y entonces Dios hará eso. ¿No creen ustedes eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Párrafo 55 para terminar. Ahora, yo no voy a usar la fila de discernimiento. Yo no pudiera pasar a esos 50 por aquí. Yo no los pudiera hacer, pero voy a orar. Ahora, si Dios todavía permanece Dios, si Dios todavía es Dios, entonces Él puede hacer todas las cosas exactamente de la manera que Él. ¿Cuál es la forma más elevada de fe? Hubo un romano en una, un judío dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija, ella sanará. El romano dijo, yo no soy digno, solo di la palabra. Eso es lo que los gentiles deben de hacer, aleluya. En las reuniones en ultramar y en diferentes lugares, ellos pueden ver suceder una sola cosa sobrenatural. Y toda la audiencia sale caminando por medio de fe. ¿Ve? Ellos lo creen, pero aquí es tan difícil. Ahora, ustedes son un pueblo de Pentecostés. Ustedes pudieran ser metodistas,
Pero si ustedes tienen el Espíritu Santo, son de Pentecostés. Ahora, si ustedes tienen ese sexto sentido listo para hacerse vivir, hagámoslo vivir. Aleluya. Párrafo 56. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Fe es el sexto sentido. Mensaje predicado en Choctaw, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Edith, en los párrafos 56 al 60. Dios bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, fe es el sexto sentido. Párrafo 56. Ahora, esta mujer aquí, o esta, de todas maneras, yo no conozco a la mujer. Me imagino que somos desconocidos uno del otro. Ahora, miren, aquí está una mujer. Yo nunca la he visto en mi vida. Ella dijo que no me conocía y yo no la conozco. Bueno, ¿cómo sabría yo, siendo que ella solo metió su mano? Él mezcló esas tarjetas y le dio a alguien una tarjeta y ella la tomó y aquí está ella. Sucede que ella es la primera en la plataforma. Y si alguno de ustedes, al mismo tiempo que le estoy hablando a ella, creen allá, vean si él no va allá y los persuade también a ustedes igualmente. ¿Ven? Ahora, si eso se le puede hacer una sola vez a una persona que quizás nunca ha estado en la reunión, eso es una confirmación que es la verdad. Dios le dijo a Moisés, toma este don y ve allá y muestra cómo tus manos sanaron de lepra. Él lo hizo una sola vez y todo Israel lo siguió a la tierra prometida. ¿Ven? Él no decía cada vez que él encontraba a un israelita, mira aquí mi mano con lepra, ¿ven? Está sanada. No, no. Él lo hizo una sola vez y todos ellos lo creyeron. Esa es la manera que nosotros lo debemos hacer, verlo, creerlo. Amén. 57. Ahora, aquí está mi mano levantada. Por lo que a mí respecta, yo nunca he visto a esta mujer en mi vida. Si la vi, yo no la conocí. Ella me es totalmente desconocida, pero si el Espíritu Santo puede venir a mí y decirme para qué está ella aquí parada, o algo que ella ha hecho, o algo que está plenamente planeando hacer, o algo que ella sabe que yo no sé nada al respecto. Eso sería una confirmación que él todavía es el mismo Jesús que le habló a la mujer en el pozo. Eso le probaría a esta generación gentil que ese Mesías que vivió en una ocasión en una columna de fuego, en la dispensación del Padre, y habitó en un cuerpo humano llamado el Hijo, en la dispensación del Hijo, y ahora está en el Espíritu Santo en ustedes y en mí, a través de santificación por medio de la sangre, habitando en nuestros cuerpos, el Espíritu Santo habitando en nosotros. El que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. 58. Ahora, yo quiero pedirles a ustedes allá en las sillas de ruedas. Ahora, si yo pudiera sanar a esta mujer, yo lo haría. Si yo pudiera sanarlos a ustedes, yo lo haría. Yo no puedo. Pero sí el Señor Dios, siendo que ella está cerca de mí. Si el Señor Dios me dice algo tocante a esa mujer, que ella sea el juez si está correcto o no. Que ella sabe que yo no sé. Ustedes sabrán que se necesita alguna clase de poder sobrenatural aquí para hacerlo. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Lo creerán ustedes que es el Hijo de Dios de acuerdo a su promesa, que él prometió que él lo haría? La congregación dice amén. ¿Lo creerán todos ustedes por aquí? ¿Aceptarán su sanidad entonces? ¿Y lo creerán con todo su corazón? Un solo caso lo concluiría si ustedes realmente dirían eso en serio. Amén. Eso es exactamente la verdad. Si ustedes creerían esa sola cosa, ciertamente sería la verdad. Muy bien, señora. Ahora, yo me voy a parar frente a este micrófono, porque cuando vienen las visiones, yo no sé cómo estoy, cuán bajo estoy hablando, cuán alto estoy hablando, pero yo tengo a esta audiencia aquí prometiendo que ellos recibirán su sanidad. Si el Espíritu Santo me revela algo tocante a usted,
que yo, usted sabe que yo no sé. Ahora, eso será. Le daría ánimo a usted y la haría tener fe si él hiciera eso por usted. Le daría, seguro que le daría, 59. Ahora, mire, yo solo estoy hablando con usted, como nuestro Señor le habló a la mujer en el pozo, ¿ve? Él habló primero con ella, porque ella era la primera, ¿ve? Y de esa manera yo tengo que hacerlo también para captar, ¿ve? Usted es un ser humano, usted tiene un espíritu, usted tiene un alma. Yo soy un ser humano, tengo un espíritu y un alma. Yo sé ahora que usted es cristiana, porque su espíritu empieza a testificarme que usted es cristiana, ¿correcto, ve? Se siente bienvenido. Si usted no lo fuera, estaría alejándose. ¿Ha estado usted alguna vez en una de las reuniones y ha visto que se hacen estas cosas? La mujer dice sí. Usted las ha visto que se hacen. ¿Ha notado usted alguna vez cuando los pecadores vienen y cosas, cómo se aleja de ellos de esa manera? Y en ese momento él les dice, usted es un pecador, usted hace esto y lo otro, usted hace tal y tal cosa, ¿ve? Ahora, si usted cree con todo su corazón, con todo lo que está en usted, Dios podrá decirme cuál es su problema o algo tocante a ello. Entonces usted lo va a recibir. Y eso los hará creer a todos. Esas personas inválidas dijeron que creerían. La gente enferma con problemas de corazón y cosas dijeron que ellos creerían. Así que entonces, si todos creerían y toda la fila allí creería, no tendría caso de pasar la fila de oración. Si todos realmente usaran ese sexto sentido y solo pasaran y dijeran, gracias al Señor, Él me sana. Esa es la actitud de Él hacia cada uno de ellos. Solo sucede que usted es una que fue atraída aquí. Hay muchos, muchos más allá. Probablemente el Espíritu Santo después de un rato pudiera pasar por toda la audiencia. Yo no sé qué hará él. Luego cuando yo me pongo muy débil, mi hijo o alguno de ellos allí, Jen o alguno de ellos, viene y me toca en el lado. Yo sé que es, yo tengo que parar entonces, ¿ve? Porque yo no... Uno no sabe en dónde está algunas veces. Después de tantas visiones parece entonces que todo es una visión, ¿ve? Jesús dijo, más que estas ustedes harán, porque yo voy a mi Padre. Las cosas que Él veía. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, y Dios le bendiga. Servicio presentado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos. Fe es el sexto sentido. Mensaje predicado el día 11 de junio del año 1960. Continuamos, hermana Rosaria, en los párrafos 61 al 65. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje, fe es el sexto sentido. Párrafo 61. Ahora, yo veo cuál es el problema con la mujer. Ella ha venido aquí para que se ore por ella. Y orar por un pequeño crecimiento. Y el crecimiento está en el brazo, ¿correcto? ¿No es así? Ahora, ¿cree usted? Mire, el crecimiento está oculto de mí, pero no de Dios. Le digo, ¿en qué brazo está? El derecho, eso es. ¿Es eso correcto? Levante su mano si eso es verdad. Ahora, ¿creen ustedes con todo su corazón? Ahora, ¿les hace algo a ustedes ese sexto sentido? ¿Están ustedes ciegos y dicen, bueno, eso está muy bien? Ven, o realmente empieza a obrar el sexto sentido y dicen, alabado Dios, yo sé que ese hombre no conoce a esa mujer. Únicamente Jesucristo la conocería y Él prometió que haría eso. Eso significa entonces que ustedes van a ser sanos si ustedes lo pueden creer, 62. Ustedes dicen, quizás usted adivinó lo que ella tenía. Yo no pudiera adivinar eso. No hay adivinación para eso. Tal vez yo le diré a usted otra cosa. Usted no es de aquí. Usted es de Lima, ¿correcto? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted, señorita White? Señora White, mejor dicho. Correcto. Dios la sanará a usted. Ahora váyase a casa y créalo con todo su corazón. Ahora, ¿creen ustedes, cada uno de ustedes? Tengan fe en Dios. Si ustedes pueden creer, todo es posible para aquellos que creen. Si pueden creer, bueno. ¿Qué si yo le dijera que usted fue sanada sentada en la silla? ¿Me creería usted? Siga entonces su camino porque usted lo fue. Tenga fe en Dios.
Ahora, ¿qué si yo pongo mis manos sobre ti y digo, Satanás, apártate de este niño? ¿Lo creerías? ¿Sanarías? Ven aquí, Satanás, deja a este niño en el nombre de Jesús. Amén. Vete ahora creyendo, ten fe, que si yo pongo manos sobre usted y digo, Satanás, apártate de él, ¿lo creería usted? Satanás, apártate de él en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga. Váyase creyendo. 63. Si le dijera lo que está mal en usted, ¿le ayudaría? ¿O preferiría que solo pusiera manos sobre usted? ¿Qué preferiría? ¿Que yo le dijera lo que está mal en usted? Es su espalda, ¿correcto? ¿Es correcto eso? Entonces váyase a casa, sea sanado en el nombre de Jesús. Muy bien. ¿Cree usted que si solo le digo algo a usted, pongo manos sobre usted, que la sanaría? ¿Que la sanará? Venga aquí entonces, en el nombre de Jesús, crea y sea sanada. Amén. Crea, muy bien. ¿Qué de usted? Yo creo que lo conozco a usted, correcto. Yo solo pondré manos sobre usted y diré, Satanás, deja a mi hermano en el nombre de Jesucristo. Amén. Crea ahora, hermano. Váyase creyendo con todo su corazón. 64. ¿Creen todos ustedes? Bueno, escuchen. Aquí está lo que no puedo entender, ¿ven? ¿Por qué es que cuando el Espíritu Santo viene y revela esas cosas, Él me está diciendo todo lo que está mal con esa gente? Si yo me detuviera un momento para discernir, bueno, los otros no pasarían por la fila. ¿No es igual de grandioso ver al Señor cuando las personas pasan teniendo la suficiente fe para ser sanadas al poner manos sobre ellas? ¿Cómo sería el tener un discernimiento después de que ustedes ya han visto que se hizo? Hemos llegado a ser tan americanizados que tenemos que ser entretenidos por el Espíritu Santo. Mire, venga aquí. Yo no lo conozco, pero somos desconocidos uno del otro. ¿Es correcto eso? El hombre dice, yo lo conozco a usted. Usted me conoce, pero yo no lo conozco a usted. Pero Dios nos conoce a ambos. Si Dios me dice cuál es su problema, ¿creerá usted que soy su profeta? Sí, yo creeré. ¿Con todo su corazón? Muy bien. Problema del corazón. Eso es exactamente correcto. ¿Cree usted ahora con todo su corazón? ¿Cree usted que sanará? Usted ha recorrido una larga distancia para esto. ¿No es así? Desde California, correcto. Usted también trajo a su esposa. Ella también quiere sanidad. No recibió una tarjeta, pero ella tiene algo mal en su cadera. Fue causado por una caída. ¿No es eso correcto? Eso es correcto. Váyase a casa. Ustedes dos van a ser sanos. Váyanse creyendo. 65. Ahora eso es lo mismo como, ven, si pueden creer, todo es posible. ¿Cree usted, hermana? Si solo pongo manos sobre usted, ¿creerá que sanará? Venga entonces, en el nombre del Señor Jesús, sana a la mujer. Muy bien. Venga, señora, ahora ven. Ahora, ¿por qué? Esa mujer está sanada tanto como el otro hombre. ¿Por qué no podemos decir, alabado el Señor por sanar a esa mujer? ¿Ven? Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con este mensaje. Fe es el sexto sentido. Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 66 al 70. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Fe es el sexto sentido. Párrafo 66. Mire, ahora usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. Usted sabe eso tan bien como yo lo sé. Usted sabe que Dios me lo puede decir. Ahora, si yo le digo, ¿le ayudaría a usted? Son sus nervios que le han fallado. Eso es exactamente correcto. Crea con todo su corazón. Y váyase y sea sana en el nombre del Señor Jesucristo. Tenga fe. ¿Crea usted? ¿Cree usted, hermana, con todo su corazón? La hermana dice, sí, seguro que creo. En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sana. ¿Cree usted con todo su corazón, hermana? En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sanada. Tenga fe.
Venga, hermana, cree usted con todo su corazón, en el nombre de Jesucristo, váyase y sea sanada. Ahora, eso es exactamente de la manera que Dios dijo que se hiciera. ¿No es correcto eso? Estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sanada. Amén. ¿Cree usted por ella? En el nombre de Jesucristo. El demonio dije a la niña, amén, váyase ahora, sea sanada. ¿Quiere comer su cena? ¿Deshacerse del problema del estómago? El hombre dice, sí, váyase y coma su cena y sea sano en el nombre de Jesús. 67. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Ven? Continúen. Él reciban ese sexto sentido. Pongan a un lado esos cinco. Crean, ¿ven? ¿Cómo está usted? Si yo le digo sí o no, ¿creería de todas maneras? ¿Lo creería de todas maneras? Muy bien, ese pequeño quiste en su columna que está localizado entre sus hombros, váyase, creyendo y sea sana. ¿Cree usted? En el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe. Venga, hermano. ¿Cree usted? En el nombre de Jesús, que él sea sanado. Venga, ¿cree usted, hermano? En el nombre de Jesucristo, yo pongo mis manos sobre usted. Usted será sano. Amén. Crea ahora. ¿Cree usted, Señor? En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Amén. Jesús lo hace por usted, si usted lo cree. En el nombre de Jesucristo, sea sanado. Esa es la manera, hermano. Eso es. Esa es la manera de hacerlo. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sano. Amén. Venga, hermana, si la unción del Espíritu Santo está aquí para hacer milagros como ese, seguramente usted creería que yo estaba ungido por él. ¿No lo creería usted? La hermana dice, sí, sí. Entonces, en el nombre de Jesucristo, váyase y sea sanada. Amén. ¿Cree usted, hermano? En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sanado. 68. Si pueden creer, todo es posible. ¿Es este el siguiente paciente? Muy bien. ¿Cree usted, hermana, con todo su corazón? Eso es. Amén. Ella realmente lo recibió. Yo solo observé. Tenía una sombra sobre ella. Y cuando se fue, yo me pregunté qué sucedió con eso. Volteé y ahora se ha ido porque ella lo creyó. ¿Ven? Eso es. Yo no la conozco a usted y usted no me conoce. Somos desconocidos uno al otro, pero Dios la conoce a usted y él sabe que yo estoy aquí para ayudarla. ¿Sí puedo? ¿Cree usted eso? Un momento. Algo sucedió en la audiencia. En alguna parte. Eso es. Empiecen a creer allá. Bueno, su problema está en su espalda. Correcto. Usted tiene problemas de la espalda. Señorita Finhofer, váyase a casa y sea sana. Que el Señor Jesús la haga sana. 69. Venga creyendo con todo su corazón. ¿Cree usted, Señor? En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sano. Venga, ahora, si yo le dijera a usted lo que está mal, o no le dijera, o lo que fuera, ¿creería usted de todas maneras? Entonces su problema de mujer ya la ha dejado. Siga adelante, sí. Yo lo dije de todas maneras. Muy bien. ¿Cree usted que Dios le va a sanar sus nerviosismos? La mujer dice sí. Muy bien. Siga adelante y sea sana en el nombre de Jesús. Crea con todo su corazón. ¿Quiere usted deshacerse del problema del estómago? Muy bien. Váyase y coma su cena y sea sano en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Muy bien, ¿cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sana. Muy bien. ¿Cree que a este niñito se le puede terminar este problema? Yo condeno al demonio que hizo esto a este niñito. Que esté sano en el nombre de Jesucristo. Amén. Lléveselo ahora, no dude. Observe lo que sucede a él, si usted puede creer. ¿Cree usted con todo su corazón? En el nombre de Jesucristo, que usted sea sanado. 70. Hay una sanidad que continúa viniendo de esta dirección. Es una mujercita sentada allá atrás con un sombrero café puesto, algo delgada. Ella está sufriendo de tuberculosis. Muy bien, hermana. Yo no la conozco y usted no me conoce. Sí, usted me debería conocer. Usted fue sanada una vez en mi reunión. La veo. Fue en Fort Wayne, Indiana. Aleluya. Eso es. ¿Cree usted? ¿Y Dios puede decirme que estaba mal con usted allá?
Usted tenía un tumor y Dios la sanó de eso. Así dice el Señor. Aleluya. Yo los reto a ustedes que crean. Hay tantos creyendo. Tengan fe en Dios. ¿Cree usted, hermana? La hermana dice sí. En el nombre de Jesús, vaya y sea sana para la gloria de Dios. ¿Cree usted, hermano? El hermano dice sí. En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sano. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo, vaya y sea sana. ¿Cree usted, hermana? La hermana dice amén. En el nombre de Jesús, vaya y sea sana. ¿Cree usted, hermano? En el nombre de Jesús, vaya y sea sano. ¿Cree usted por el bebito? Ahora, mire, yo sé que es una condición de nacimiento, pero eso no tiene nada que ver. Lo que el diablo hace alguna vez, Dios lo puede quitar. ¿Cree usted eso? Yo condeno al demonio que le hizo esto a este niño en el nombre de Jesucristo. Que este bebé sea sano. Amén. 71. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesucristo. Váyase y sea sana. ¿Cree usted, hermana? La hermana dice sí. En el nombre de Jesucristo, váyase y sea sana. La hermana dice gloria. ¿Cree usted, hermana? En el nombre de Jesús, váyase y sea sana. ¿Cree usted, hermana? La hermana dice amén. ¿Es esta la última en la fila de oración? ¿Cree usted con todo su corazón? Amén. Si Dios me puede decir cuál es su problema, ¿lo creerá usted? Amén. Una cosa es que su ojo se está empeorando, correcto. Esa no es la cosa principal. Usted tiene un tumor. El tumor está en el estómago. Usted no es de aquí. Regresa a Illinois y sea sana. Alabado. Jesucristo lo hace sana. Perdón. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana, no le escuchamos la última parte, pero si ustedes pueden creer, todo es posible. Crean ustedes eso. Vamos a pasar un minutito más. Tenemos que concluir este mensaje. Nos queda 3-4 párrafos nomás y vamos a continuar. Y si Dios permite, el día de mañana iniciamos con un nuevo mensaje. Párrafo 72 dice, ese hombre sentado allá atrás tiene traje, un bebito que tiene un hoyo en el corazón. Usted es de Chattanooga, Tennessee, señor Kirkland, váyase a casa y crea, ese corazón del bebé sanará, Jesucristo lo hace sano, aleluya, ese es el poder de nuestro Dios, tengan fe en Dios. Otra mujer sentada allí de Memphis, Tennessee, en esta dirección, orando por su hija perdida, tenga fe en Dios. Yo estoy buscando a una mujer, yo no la puedo ver en la audiencia, pero ella está aquí en alguna parte, ella está orando. Dios, ayúdame a encontrarla. Alguien con fe que tiene problema del corazón y diabetes, su nombre es la señora Will. Tenga fe en Dios, en alguna parte, yo no puedo. Alguien dice, aquí está. Muy bien, hermana, su fe la ha salvado. Además de eso, el problema de corazón afecta a toda su familia. Usted no tiene una tarjeta de oración, tiene usted, porque usted no... Porque hemos terminado con todas las tarjetas de oración. El problema del corazón afecta a toda su familia. Usted tiene un hermano que tiene problema del corazón. Ese hermano no está aquí. Ese hermano vive en Baltimore, Maryland. Y también él no es salvo porque está sombreado con una sombra oscura. Eso es así, dice el Señor. ¡Aleluya! 73. ¿Creen ustedes con todo su corazón? ¿Está ese sexto sentido empezando a obrar en ustedes? Pongan sus manos unos sobre los otros aquí mismo. Oh Dios, creador de los cielos y de la tierra, envía a tu Santo Espíritu en este momento y sana a toda persona que está en la divina presencia por medio del nombre de Jesucristo. ¿Lo creen ustedes? ¿Cuántos de aquí quieren conocer a Jesús como su Salvador? Póngase de pie, ustedes están cerca de Él. Dios lo bendiga. Correcto, maravilloso. 74. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Pónganse de pie. Los que quieren el bautismo del Espíritu Santo, póngase de pie. Cada uno de ustedes, hay demasiados allá como para lidiar con ustedes. Ahorita vayan a este cuarto para que podamos encontrarlos a ustedes allí. En el nombre de Jesús, si ustedes vienen con sinceridad, serán llenos con el Espíritu Santo, salvados de todos sus pecados. Entren al cuarto en esta noche. Este es el momento. Vengan por este lado al cuarto.
todos los que están aquí, que creen en Dios, que quieren ser salvos y llenos con el Espíritu Santo, vengan a este cuarto para que podamos ministrarles a ustedes. Si hay alguien aquí de mi iglesia, de allá, de Jeffersonville, que todavía no ha recibido el Espíritu Santo, el hermano Colin y todos ellos han recibido el Espíritu Santo desde que han estado aquí, o ellos han despedazado la región, vengan, esta es la hora para que ustedes lo reciban en estos momentos. Entren, no salgan de allí hasta que ustedes obtengan el Espíritu Santo. Vengan ahora, todos los pecadores, entren allí y busquen a Dios para salvación. Esa es la manera. 75. Yo reto a todo hombre y a toda mujer que están en la divina presencia, que están enfermos con cualquier cosa mal en ustedes. Yo los reto a ustedes que crean en el Señor Jesucristo mientras yo oro por ustedes. ¿Lo harán ustedes? ¿Cuántos prometerán que lo harán? Si Dios me pudo dar poder aquí para discernir espíritus, yo les estoy diciendo a ustedes que yo no puedo sanarlos. Ustedes ya están sanados. Jesús los sanó cuando Él murió por ustedes. No permitan que ese sexto sentido llegue a estar adormecido. Póngalo a obrar ahora y créanlo. ¿Qué de todos ustedes, personas aquí en esa silla de ruedas? ¿Lo creen ustedes? Levantemos entonces nuestras manos a Dios. ¡Oh, Señor Dios! No permitas que este mensaje pase en vano. No permitas que el poder de Dios sea inútil aquí en esta noche, sino que permita que el Dios del cielo envíe poder de convicción y sane a toda persona. Que el diablo deje a todos los que tienen cáncer, problema del corazón, inválido, leucemia, cualquier clase de enfermedad. Yo lo reto por medio de un don ministrado por un ángel enviado en los sufrimientos de Jesucristo para sanar a los enfermos y a los afligidos. ¡Sal de ellos, Satanás! Yo te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ellos. Ahora todos los que acepten a Cristo como su sanador, a mí no me importa qué esté mal en ustedes. No una pizca de diferencia. Si ustedes creen a Dios, levántense y acéptenlo en el nombre de Jesucristo. Esa es la manera. ¡Amén! Dios los bendiga. Eso es. Eso está perfecto. ¡Perfecto! Dios bendiga a los suyos, hermano Suribá. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos pasado un minutito, pero hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Fe es el sexto sentido, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 11 de junio del año 1960. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con otro mensaje titulado Habla a esta roca, Chautauqua, Ohio, Estados Unidos, día 12 de junio del año 1960. Vamos a despedirnos. Gracias, amado Padre Celestial, por tu promesa recibida, Señor, en este último tiempo. Tú enviaste en este último tiempo, Señor, la unción del águila, la sabiduría y del entendimiento en este último tiempo, Padre. Razón que tú dijiste que en Juan 14, 19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esa es tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por el privilegio en esta tarde y noche. Los hermanos y hermanas te decimos, Padre amado, muchas gracias por este compañerismo. Si hay un día más del día de mañana, continuaremos con este glorioso mensaje de nuestro profeta Elías William Marion Branham, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Por Samaria, aquí hay un alma que anhela.
Thank you.